De políticas públicas en materia de juventud, juventudes. Mi nombre es Esperanza Luna Barrios y será un gusto dirigir el programa durante esta jornada. Es un honor para mí contar con la presencia de destacadas autoridades que desean compartir con nosotros su visión y compromiso con las políticas públicas enfocadas en la juventud. Nos acompañan en el presidium el licenciado Abraham Cortés Reta, secretario general de Conjuveci. También nos acompañan el maestro Héctor Raúl Flores, el vicepresidente de Conjuvesí de la sede San Luis Potosí. A su vez, nos acompaña la licenciada Alejandra García Teyocotitla, directora de la revista El Consejo. Finalmente, nos acompaña la licenciada Paulina Vargas Alonso, directora del área encargada de la Red Juvenil por la Agenda 2030. Para dar por inaugurado este espacio, escucharemos las palabras de algunos de los miembros del presidium. Demos la bienvenida al licenciado Abraham Cortés. Buenos días, muy bien. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Para mí el día de hoy es un honor dar las palabras de inauguración a este foro de políticas públicas en materia de juventud organizado por el Consejo Nacional Juvenil de Ciencia y Humanidades. Eh, agradezco la presencia de todos los participantes, nuestros invitados panelistas y el respaldo de las autoridades que hacen posible este espacio de intercambio, de reflexión. En especial un, un agradecimiento al diputado José Antonio Zapatameras, quien fue el, el que abrió las puertas de esta Cámara para poder organizar este espacio en el Congreso de la Unión. Juvecí en su compromiso con la juventud y la promoción de la ciencia. Se erige como un puente entre el conocimiento y la participación ciudadana. A través de estas iniciativas que hemos llevado a cabo los últimos cinco años, empoderamos a la juventud y fomentamos el pensamiento crítico. Buscamos contribuir activamente al desarrollo sostenible y equitativo que aspiramos. Hoy estamos aquí a seis años del 2030. Por ello, este espacio adquiere un significado muy especial, ya que este espacio nos ofrece la oportunidad de evaluar nuestro progreso a lo largo de estos años, identificar los desafíos y, lo más importante, colaborar en la construcción de estrategias que promuevan un desarrollo sostenible. Las juventudes, aquí prácticamente todo este espacio está conformado por... Jóvenes, nos caracterizamos por tener energía, creatividad, capacidad y tenemos un papel fundamental en la consecución de los ODS. Como saben, no solo somos el futuro, sino también el presente. Y es imperativo que nuestras voces sean escuchadas y tenidas en cuenta en la toma de decisiones que afectan nuestras vidas y el destino de nuestro planeta. A nivel personal, como docente, como politólogo, como integrante de esta comunidad de activistas en Conjuvecí, entiendo la importancia de estos espacios de diálogo. La educación, la participación ciudadana y el análisis crítico son herramientas fundamentales para construir sociedades más justas e igualitarias. Hoy, al reunirnos aquí, estamos contribuyendo activamente a esa construcción colectiva. Insto a todos los participantes, panelistas, a aprovechar al máximo este foro, que nuestras discusiones sean enriquecedoras, nuestras propuestas audaces y, sobre todo, que nuestras acciones derivadas de este espacio sean transformadoras. Solo a través de la colaboración y el compromiso, podremos construir el mundo que queremos heredar y vivir. Gracias y que tengamos un foro fructífero. Buenos días. Continuamos con las palabras de la licenciada Paulina Vargas Alonso. Hola a todos, buenos días. Primero que nada, desde el secretario ejecutivo, quisiéramos agradecer la invitación a participar en este foro y saludar a mis compañeros del Presidium. Buenos días. Eh, bueno. Desde el Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de la Agenda 2030, o SECNA como son nuestras siglas, somos el órgano coordinador de y vinculación entre el Gobierno Federal, los gobiernos subnacionales, el Poder Legislativo y Judicial, los sectores privado, académico de la sociedad civil, por supuesto las juventudes, y todos aquellos sectores y actores interesados y comprometidos con la Agenda 2030. Nuestro objetivo principal es coordinar y articular los esfuerzos de todas estas personas, actores y sectores que tienen incidencia en la implementación y la difusión de los objetivos de desarrollo sostenible. Estamos convencidos que el éxito de la Agenda de Desarrollo depende de las alianzas multiactor y multinivel entre gobiernos y todos los demás sectores que ya mencioné. Por eso desde el Segna hemos planteado una estrategia que vea la Agenda más allá que una lista de verificación que va objetivo por objetivo a través de la apertura de espacios y la construcción de alianzas, trabajamos por promover y visibilizar acciones sostenibles, concretas, tangibles y sobre todo cercanas a las comunidades. Estamos generando las condiciones para que la vinculación trascienda del discurso a la práctica. Estas condiciones, estas alianzas coadyuvan en compartir las lecciones aprendidas que nos suman a impulsar mejores, mejoras constantes durante la implementación para no dejar a nadie atrás. En particular, la participación de las juventudes es clave. En México hay 31.5 millones de jóvenes y son ustedes quienes tomarán la batuta para seguir el camino del desarrollo sostenible en los años venidores y quienes tendrán la capacidad de incidencia sobre los asuntos más aprendientes en la agenda de postdesarrollo sostenible. Las y los jóvenes cuentan con diversos espacios para la participación e incidencia, ya sea a través de organizaciones de la sociedad civil, desde su papel en la academia, incluso entre las propias redes de jóvenes que impulsan actividades de, di de diálogo y discusión, como lo es este foro. Ustedes son quienes posicionan los temas de mayor preocupación, como el cambio climático, y lideran movimientos que contribuyen a visibilizar y colocar estas problemáticas en la agenda pública en cada una de sus comunidades. Los jóvenes no son el futuro, son el presente y son un poderoso motor de cambio. Por eso también desde el SECNA y tomando todo esto en consideración, el año pasado lanzamos una convocatoria para crear la primera red juvenil por la Agenda 2030. Seleccionamos a 32 personas jóvenes entre 18 y 29 años de edad, uno por cada entidad federativa para conformar esta red. Y su misión es muy clara y supongo que todos aquí la compartimos. No solo es difundir la Agenda de Desarrollo Sostenible, sino también implementarla. Esta red tiene como objetivo principal llevar a sus comunidades proyectos de implementación de la Agenda 2030 y comunicar a otras juventudes en un lenguaje muy sencillo y cercano a sus comunidades que es la Agenda 2030. Para lograr esto, estas personas jóvenes están acompañadas, por supuesto, desde el Secretariado Ejecutivo, pero también desde cada persona que lleva la Agenda de Desarrollo Sostenible en los gobiernos estatales, por los institutos de la juventud estatales y por el Sistema de Naciones Unidas. Estamos seguros que la democratización de la agenda es clave para un futuro sostenible y las juventudes son una parte fundamental en este proceso. Vamos a seguir impulsando iniciativas de jóvenes entusiastas como ustedes porque es un requisito indispensable para lograr el desarrollo más allá del 2030. Sus voces e ideas deben ser escuchadas e impulsadas como un motor de cambio. Sin más, esperamos que esta jornada sea muy exitosa y provechosa para todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias. Continuamos con las palabras del maestro Héctor Raúl Flores. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Eh, más allá de de mencionar lo que ya han comentado mis, mis compañeros, que es algo evidente, el que los jóvenes, las y los jóvenes, son y somos el presente, no, no el futuro, no solamente de México, sino del mundo, pues es una realidad ya que estamos aquí, esta es una, una prueba, estamos eh, pues congregados para trabajar temas de suma importancia, de sumo interés. Y más allá de la, de la Agenda 2030, como lo comentaba la licenciada, no solamente de su divulgación, sino de su implementación, eh, estas eh, temáticas, estas áreas que se van a abordar el día de hoy, salud, educación, eh, medio ambiente, pues son eh, vitales, son temas pues de las cuales hay problemas eh, bastante claros, bastante evidentes pues que hay que, que atender. Y precisamente esta es la, la dinámica del foro, el poder compartir experiencias, el poder eh, platicar sobre propuestas, eh, insisto, más allá de solamente narrar el, pues existe tal problemática, por ejemplo, en educación, el rezago académico, platicar sobre cuáles son algunas eh, propuestas, algunas eh, posibles soluciones y pequeñas grandes acciones que podemos implementar y llevar a cabo desde nuestros espacios, desde nuestros lugares de trabajo, de origen, pues para contribuir con ese granito de arena a una sociedad mucho mejor. Les agradezco también a todas y a todos los que llevaron a cabo su, su registro. En verdad, pues este foro no podría ser posible, sí, gracias a las autoridades que, que nos abrieron la, los espacios de esta Cámara. Pero pues también gracias a, a ustedes por el interés, por su presencia y sobre todo por sus valiosos aportes y comentarios que estoy seguro desarrollarán a lo largo de esta jornada de actividades. Y pues bueno, muchísimas felicidades y gracias por estar aquí. Escuchamos el mensaje de la licenciada Alejandra Texocotitla. Hola, hola a todos. Buenos días. Saludo a mis compañeros y compañera del presidio. Me da mucho gusto ver aquí reunidos a muchos jóvenes que hoy traen propuestas y acciones concretas para que nuestra voz sea escuchada. También me da gusto ver aquí a caras muy conocidas, eh, compañeros de la familia del Conjubecí, un espacio que, que nace de ya, ya llevamos bastante tiempo, eh, conformados, de jóvenes que todos los días buscan contribuir al cambio, que todos los días están proponiendo y accionando para dar cumplimiento no solo a la Agenda 2030, sino al empoderamiento de más niñas, de más niños, de más jóvenes. Eh, es para mí un verdadero honor estar aquí, eh, compartir este espacio con muchos jóvenes brillantes, poder escuchar sus propuestas y que cada una de estas las podamos implementar desde ya. Agradezco mucho que esté aquí el día de hoy, licenciada, y que las propuestas que, que van a escuchar sean, sean tomadas en cuenta desde estas instancias que son indispensables en el mundo. Eh, yo me he formado como investigadora y como divulgadora científica y puedo decirles... Que el trabajo de un divulgador científico a veces no es sencillo. Veo aquí a algunos compañeros que también se dedican a hacer divulgación científica y quiero felicitarlos porque el comunicar el conocimiento muchas veces es complicado desde la edición encontrar cuál es la información correcta que va a llegar al público. Eh, no es sencilla y es un trabajo que debe, que debe reconocerse y que debe presentarse en espacios como este. No solo quedarse en los artículos científicos, en las revistas especializadas o en las infografías, sino presentarse en espacios puntuales como este, como es la Cámara de Diputados, para que nuestras autoridades puedan escucharlas. Entonces, eh, bienvenidas, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, me permito pedirles que se pongan de pie, por favor, para poder hacer la, el acto inaugural de este evento, por lo que el día de hoy, viernes 15 de marzo, siendo las 11 de la mañana, Perdón, las 10 de la mañana con 11 minutos damos por inaugurado el foro de políticas públicas en materia de juventud, perspectivas jóvenes para un futuro sostenible. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la licenciada Alejandra, con quien cerramos en este momento la participación del presente presidium. Agradecemos las palabras de los miembros que nos pudieron recibir con sus intervenciones. De igual forma, los invitamos a ubicarse en la parte del público y nuestros distinguidos panelistas para que estén dentro de la primera fila. Sí, pero mira, aquí nada más hay un error, porque es la mesa de acciones por el clima, acciones comunes por el clima. ¿sí? Ah, ya cambiaron sí. el título, uh -huh. pues. Sí, comienza aquí y ahora llegamos no están los este, no Entonces, ¿cuáles son? Y ahora llegamos al corazón de nuestro evento. Comenzamos nuestra jornada con una mesa crucial que aborda el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13, enfocado en acciones juveniles por el clima. Es un honor presentar a nuestros panelistas quienes compartirán sus experiencias y perspectivas sobre este tema tan apremiante. Hola, buenos días. Hola, buenos días, me presento, soy Jimena Moreno y a continuación vamos a dar inicio a la primera mesa. ODS 13, Acción por el Clima. Adoptar medidas urgentes para combatir el catástrofe. Cambio climático y sus efectos. Buenos días a todas y a todos, les agradezco que nos acompañen en este foro y bienvenidos a esta mesa de diálogo. El día de hoy quiero presentar a nuestros panelistas invitados, comenzando por Diana Trejo, ingeniera en bioquímica industrial, mejora continua de procesos de la Universidad Autónoma Metropolitana y fundadora, y fundadora de Mi Lado Eco. Gracias, Diana. También a Shurabe Mercado, estudiante en Ingeniería en Biotecnología por el Tecnológico de Monterrey en Toluca. Gracias, Shurabe. A Roberto Hernández Juárez, activista por los ODS, director y fundador de Juventud Construyendo el Futuro Global. Gracias. Y como moderadora su servidora Jimena Moreno, ingeniera ambiental de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y directora de la eh, de Ciencias Ambientales en el equipo de Conjuvecit San Luis Potosí. Gracias. Y bueno, quiero comenzar con que el objetivo de desarrollo sostenible número 13, Acción por el clima, se centra en acciones específicas para combatir el cambio climático, incluyendo la mitigación de sus efectos y la adaptación de estos del cambio climático ya en marcha. En México, la ODS 13 cobra una importancia particular debido a la vulnerabilidad del país frente al cambio climático y sus impactos. De acuerdo con Semarnat, en el 2013, más del 55 ciento de los municipios de toda la República son considerados de alta vulnerabilidad y con alto riesgo a que ocurran impactos, eh, eventos climáticos, fenómenos como sequías, inundaciones, huracanes. El aumento en nivel del mar tiene un impacto significativo no solamente en el ambiente, sino también en la economía, la salud pública, la seguridad alimentaria y, por supuesto, en la biodiversidad del país. Hoy en día nos cuestionamos, es demasiado tarde para actuar, ¿por qué nos afecta a todos el cambio climático? ¿Algún día se va a acabar? ¿Mis acciones individuales realmente hacen el cambio? Ay, perdón en ese sentido nosotros como jóvenes tenemos el potencial de ser agentes de cambio en la lucha contra el cambio climático y desempeñar el papel crucial en la construcción de un futuro más sostenible para las siguientes generaciones. Para comenzar el panel, les recuerdo a nuestros panelistas que tenemos tres minutos para contestar las respuestas y comenzamos con, eh, 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 mencionando cuál es su labor y su contribución a la ODS 13, Acción por el Clima. Eh, cuando levante mi, mi carpeta, este, van a tener 30 segundos para concluir su participación. Adelante. Quién quiera tomar la palabra. Buenos días. Eh, yo soy Diana Trejo. Como lo mencionó eh, mi compañera Jimena, yo estudié ingeniería y me dio la oportunidad de poder estar en la industria. He estado en la industria farmacéutica, en la industria de los alimentos y me he dado cuenta a lo largo de este tiempo que aunque existen regulaciones mexicanas para evitar gracias, para evitar la contaminación no se están supervisando, o verificando como debería. Y claro, todos sabemos que debido a la contaminación, pues tenemos algunos problemas, no solo con el ambiente, sino también con la salud pública. Entonces, debido a que me he dado cuenta de todo esto, hace cinco años comencé nuevamente a estudiar eh, la parte del INSIC SIGMA y las ISO 9001, 14001, 45001, que es por el bien del trabajo, del trabajador por la, uh, la parte de medio ambiente y por la calidad de los productos. La parte sustentable es muy importante en todos los procesos que hacemos en la industria. No solamente hay que enriquecernos económicamente, también hay que ver el bien social y por supuesto el medio ambiente, porque sin recursos naturales no tenemos nada. Entonces, a raíz de mis estudios, comencé a meterme junto con otros compañeros en la industria a mejorar los procesos, no solamente ver la parte de producción, sino también cómo podemos tomar medidas para que contribuyamos positivamente al medio ambiente y a los trabajadores. Por otro lado, también contribuyo en la parte de educación. Como lo mencionó, fundé mi lado eco en el 2001, sorry, en el 2021 y a partir de ahí todo lo que yo empecé a comprender con la normatividad, con las ISOs lo comencé a transmitir a través de redes sociales, TikTok, YouTube, Instagram, para hacerle conocer a la sociedad que esto es un trabajo de equipo, no solo es el gobierno, no solo es industria, es la comunidad la que también tiene que exigir ver los productos que se generan. A través de mi lado ECO también hacemos voluntariados a nivel nacional, también nos vamos fuera del país, tratamos de contribuir con otras organizaciones que están enfocadas al mismo objetivo. Y finalmente, y para cerrar, pues impartimos talleres, tratamos de hacer feedback con las comunidades para saber qué es lo que necesitan y cómo podemos implementar pues, nuevas acciones que contribuyan al bien social. Muchas gracias. Sí. Eh, Hola. Adelante. si quieres hacer un poquito. Ah, perfecto. Muy buenas tardes. La verdad es que me emociona mucho estar en el espacio. Agradezco de primera instancia la plataforma y el que muchos, muchas y muchos de ustedes estén y se encuentren en este tipo de espacios también. Para hablarles un poquito acerca de mí, siempre es difícil introducirse, pero. Eh, ya lo mencionó Jime, muchas gracias Jime. Para la parte, bueno, yo estoy en la licenciatura de ingeniería y biotecnología en el TEC en Toluca, soy del Estado de México. Y siendo estudiante de último año, mi dedicación se extiende más allá de la investigación científica. Normalmente nos enfocamos y nos encerramos mucho en lo que es el ambiente dentro de las clases, dentro de los trabajos, dentro de la parte técnica. Pero aquí estoy hoy para hablar de la intersección y de cómo estas cuestiones no solamente científicas, sino también sociales, políticas y económicas se interseccionan. En este caso he podido trabajar eh, desde la parte científica y colaborar con startups como Zero Waste Enzyme, Sustainable Bioproducts, Fosapet y Boski, que abordan desafíos de sostenibilidad de manera específica. También tuve la oportunidad de trabajar en la Universidad de Calgary el semestre pasado a través de un proyecto de investigación en una pasantía internacional, trabajando específicamente en la bioremediación de arenas bituminosas en Alberta. Es un problema muy grande que tienen y bastante interesante a través de este desarrollo microbiológico eh, no solamente tengo la base científica como lo había dicho también me complemento mucho en mi papel activo como defensora social y ambiental eh, me considero ecofeminista y activista de manera activa eh, en donde he participado y pues también bueno participo todavía <laughs> como mentora y miembro integral de comités directivos de diversos proyectos e iniciativas en este caso, en mi búsqueda y mi objetivo personal es el poder integrar la ciencia y la tecnología con una perspectiva genuina, significante y relevante en lo que se pueda reconocer como la interconexión en los sistemas socioecológicos, que son, pues, muy, muy complejos. Eh, y esta conciencia que pueda impulsar mi dedicación a cerrar la brecha entre stem y bienestar social. De manera general, también puedo hablar un poco de mi activismo social. He estado trabajando de manera internacional. Eh, soy vicepresidenta de la organización llamada International Youth Conference y trabajo de manera actual como miembro del Comité Representativo para el Departamento de Comunicaciones Globales de la Sociedad Civil de las Naciones Unidas. Y este, bueno, fui exdirectora del programa de STEAM, de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas, de UNESCO Center for Peace. Y bueno, mi, bueno también fui seleccionada como parte de una de las representantes de México para la semana de la participación juvenil por la Comisión de la Cooperación Ambiental de Norteamérica. Muchas gracias. Gracias, gracias, Shurabe. Ahora le cedemos la palabra a Roberta. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, tengan todas, todos, todes. Soy Roberto Juárez, soy originario del estado de Tabasco. Estudié en la Facultad de Derecho de la UNAM eh, Derecho con especialidad en Derecho Ambiental. Me especialicé en sustentabilidad corporativa para gobiernos eh, corporativos y para gobiernos públicos en la Universidad de Salamanca en España y en la Universidad Politécnica de Valencia en España. Eh, tengo un poco de trayectoria igualmente en temas de investigación, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, eh, donde pues he colaborado, donde he trabajado igualmente en el eh, apartado corporativo, eh, en Nestle en México, entre distintas otras organizaciones eh, de sociedad civil y eh, sector privado. Y yo como activista me eh, doy seguimiento a temas de iniciativas, de reformas, temas eh, eh, de cabildeo político e en, en iniciativas ambientales, como puede ser actualmente la Ley General de Aguas, la reforma al artículo cuarto constitucional, la reforma que igualmente se activa en este periodo legislativo, es la reforma al artículo 73, eh, que es el reconocimiento a... Derechos de los animales y una defensoría social y activismo de manera activa en la participación contra megaproyectos, contra sociedad civil, por la descarbonización, entre otros muchos aspectos. He recorrido de manera personal y a pie los 32 estados de la República y tengo una noción un poco compleja, diversa, disruptiva eh, respecto al tema climático ambiental en nuestro país. Y pues espero poderles compartir un poquito de eh, dónde nos encontramos y hacia dónde. Podemos ir y avanzar eh, como colectivo. Gracias. Gracias, Roberto. Eh, sí, claramente, como, como pueden ver, el foro está conformado de diferentes uh, actores sociales, de diferentes campos de, de estudio, y siento que esto enriquece mucho más el foro, tener una perspectiva diferente de estos sectores, ¿no? Y, y bueno, comenzando este, con la siguiente pregunta, algo muy interesante que comentaron los panelistas es acerca de esta intersección entre diferentes. Eh, eh, vaya sectores, eh, educación, investigación, gobierno, sociedad, comunidad. Eh, y con eso quiero comenzar la segunda pregunta. ¿Qué papel juega la educación y la sensibilización pública en la lucha contra el cambio climático? Adelante, quien quiera ceder la palabra. Adelante, adelante. Muy bien. bien. Um, un mensaje que me gustaría dejarles hoy a todos ustedes para que compartan y se quede muy grabado es que la educación es la mejor inversión que puede tener una persona en su vida, eh, porque te abre el panorama, te abre las puertas y te conecta con otros miembros. La educación al final nos demuestra que cuando una sociedad está bien entrenada, está bien educada, entonces puede ser resiliente ante cambios o ante situaciones. No sé si sabían, pero México, por ejemplo, en particular, se ha demostrado que es uno de los países más vulnerables ante el cambio climático, empezando por la situación geográfica, ¿no? Nos encontramos en un océano, entre un océano, dos golfos y un mar. Junto con nuestras fronteras, la frontera norte del país, pues sabemos que está teniendo problemas con agua y con problemas sociales también. La parte de abajo, la parte sur, aunque tiene agua y tiene recursos, pues nos los estamos acabando. Entonces, por donde le vean, hay un problema en cuanto al cambio climático, hablando de México. Y aunque la ciudad no está tan… no es, está lejos de, de este entorno, de esta periferia, pues la ciudad también tiene serios problemas y de hecho la Ciudad de México es una, si no es que es la ciudad más grande de América. Estamos recibiendo arriba de 16 millones de personas al día del Estado de México, de Toluca, incluso de la Ciudad de México y de otros países. Entonces, si nosotros no nos vamos preparando, no nos educamos aún más, no estudiamos, no, no proyectamos qué va a pasar en los siguientes 10, 20 años con estos movimientos. Entonces, ¿cómo nos vamos a adaptar? ¿Cómo vamos a, a salvaguardar nuestra existencia? La educación te da las herramientas para que entiendas los problemas, los analices, encuentres la causa raíz del problema, apliques soluciones, pero lo mejor de todo es que te permite adaptarte. Quisiera yo nada más mencionar una experiencia que tuve el año pasado. Y es que ya hay muchos países que están trabajando en esto. En España, por ejemplo, la Unión Europea está haciendo voluntariados, de lo cual fui partícipe uno de ellos el año pasado en Barcelona. Y ellos están enfocando el objetivo, por ejemplo, número 12, que es consumo responsable, lo está vinculando con la educación y está trabajando en secundarias y en primarias para enseñar a los chicos de allá que tienen graves problemas de sequías cómo comer correctamente para que la dieta global ayude a que frenemos este problema ¿no? en la industria en la agricultura. Entonces, si nosotros pudiéramos aterrizar todas estas ideas en un proyecto educativo nacional, no solamente en las escuelas, en las industrias, los profesores, los políticos, yo creo que el futuro de México se vería más esperanzador. Gracias, Diana. Adelante, Sherlock. Sí. Ay, este, esta pregunta me gusta muchísimo porque realmente como que le da el poder a la ciudadanía y le da el poder a nosotros como personas individuales, este, porque normalmente nos vemos muy apagados, nos vemos muy en... En frustración, o sea, no sé cómo lo vean ustedes, pero yo a veces me siento en mi propia lucha muy frustrada porque no soy una corporación, no soy un gobierno, no soy eh, esta persona que está hasta arriba para tomar ese tipo de decisiones. Entonces, eh, lo que veo es que muchas personas se ven en esa cuestión de inseguridad muchas veces también en el poder que sí o no tenemos. Entonces, esta pregunta me gustó muchísimo porque el poder de educación, el poder nada más de la información, de los datos y el que se pueda divulgar y compartir de manera asertiva y relevante es... Un poder inmenso que no muchas personas vemos. Eh, en este caso, quiero hacer hincapié y quiero hacer como mención a un proyecto en el que estoy trabajando, que no lo mencioné al principio, pero lo quiero mencionar. Eh, es de educación, se llama Sea Luz y se enfoca mucho en las habilidades para la vida. Es un programa que fue lanzado por la OMS. Habilidades para la vida no es que puedas sumar mejor, no es que puedas saber la fórmula química, son todas estas cosas que sí son académicamente importantes, pero se relaciona más a tu empatía, inteligencia emocional, tu, eh, tu habilidad de cooperación, de resolución de conflictos, de la prevención de conflictos. Y cómo esta base esencial humana es demasiado importante en donde. Si no las tienes, y no tienes un pensamiento crítico y creativo, no puedes avanzar también. Eh, entonces también nos estamos enfocando en que no solamente exista esta información, sino que haya un acceso de manera inclusiva y transparente a no solamente la población general, sino a aquellas comunidades que estén en lo más eh, remoto y vulnerable que pues que existe y que pues realmente es, es la realidad de México, ¿no? Estamos en un país en donde la mayoría de la población está en un estado de vulnerabilidad. Entonces, el que se sensibilice y que se concientice acerca de nuestra lucha del cambio climático, acerca de la realidad que estamos pasando, no es solamente que te preocupes por los osos polares del norte y de Antártida, en donde no vivimos, sino en donde haya una. Verdadera comprensión de cómo nos está afectando, no solamente a nosotros, sino a aquellas poblaciones que ni siquiera tienen una voz, ni siquiera tienen un privilegio de estar aquí. Eh, en donde también esta información nos funciona muchísimo en cuestionar las narrativas que existen, cuestionarnos y ser verdaderamente críticos para examinar las agendas, examinar las leyes, examinar todo lo que no solamente en cuestión de política se nos informa o se nos comparte, sino de corporativos, eh, términos de green, greenwashing. Entonces es... Ser críticos, abogar por agendas y políticas sólidas a nivel local, nacional, internacional y participar activamente. Tú, una vez que tienes esta conciencia, esta sensibilización, tienes que construirte de las mejores eh, habilidades y recursos para poder actuar. Gracias, Shurabe. Y a continuación le cedemos la palabra a Roberto. Adelante. Qué tal. Me encanta igualmente la eh, pregunta de qué papel juega la educación y yo creo que el contexto de ambas eh, eh, colegas anteriormente nos da un poco el panorama de dónde nos encontramos, no? La, la urgencia de responder esa pregunta, dónde nos encontramos y por qué esto es importante, no? Yo creo que la educación, como bien lo han dicho muchísimas personas a lo largo de la historia, es la respuesta a la paz. La educación es la respuesta al desarrollo sostenible. Es la, la respuesta al desarme, a la prevención del conflicto y la educación ambiental en este caso en el... Contexto mexicano es saber que estamos en el país más peligroso para hacer activismo ambiental, es también saber, como lo mencionaban, que somos un país rodeado de océanos, de golfos, con una biodiversidad única, que también somos responsables del 1 por ciento, muy poquito aparentemente, de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global, fluctuante 1.1, 1.3, 1.5 pero que también somos un país megadiverso que somos el almacén y la casa de especies únicas en el mundo de flora de fauna que han permitido el desarrollo eh, de medicamentos de, de tecnológicos etcétera pero también lo mencionaban este eh, específicamente la agenda 2030 y el ODS 13 que es el corazón y el motor de este tercer gran ejercicio global por el desarrollo sostenible es que el 40 de la población en este país vive viven en pobreza o pobreza extrema, donde son estos efectos del cambio climático. Eso es la educación ambiental, donde son estos efectos del cambio climático, el aumento del nivel del mar, la pérdida de la biodiversidad, la acidificación de los océanos, el cambio extremo de clima, el colapso medioambiental, son estos efectos los que aumentan estos eh, efectos o este... Eh, brecha de desigualdad entre las poblaciones, ¿no? que ya mencionamos que es alrededor de 40, 45 millones de personas en nuestro país, donde aún un país donde se pondera el desarrollo económico exponencial, capitalista y los megaproyectos sin respetar la legislación ambiental, donde la mitigación y la resiliencia toman un segundo papel o un papel secundario, donde nuestras políticas ambientales lo vemos que no son políticas fijas, que son políticas sectoriales, que son políticas que sirven únicamente con fines electorales y no con fines de una visión de desarrollo. Integral. La gran diferencia entre educación en sostenibilidad y para la sostenibilidad, que es un tema fundamental, son dos cosas diferentes. Educar en sostenibilidad es que nos aprendamos cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible, los instrumentos internacionales, cuál es el alcance, las sanciones, las herramientas que nos provee el marco internacional, Río más 50, Escazú, etcétera, y educar. Para la sostenibilidad, como lo comencé diciendo, es esta respuesta a la paz, al desarme y al verdadero desarrollo sostenible, donde nosotros sepamos desde cada una de nuestras tribunas y áreas cómo responder a los efectos ya presentes del cambio climático, como lo puede ser OTIS en el caso de Acapulco. Un ejemplo muy preciso y muy claro de donde ya existe población en pobreza y en pobreza extrema, cómo se ve afectada muchísimo más con los efectos del cambio extremo de clima, eh, como puede ser un huracán, y eh, cómo esto es tan complejo y se relaciona con el crimen organizado, el desplazamiento de las poblaciones y el desarrollo de las ciudades, un tema económico que también presenta una oportunidad muy importante en el tema eh, de reestructuración social y cultural. Eh, mencionaban, educación es esta respuesta y por eso hago ese distanciamiento, porque no es la implantación de una idea, de una visión, sino es eh, totalmente al, al libre albedrío y a la formación individual, eh, un poco dándole siempre al lado conspiranoico de es la imposición de un modelo, de una visión de desarrollo. No lo es, ¿no? Y por eso no nos encontramos en ese, eh, en ese panorama, ¿no? Pero haciendo esa gran distinción, la respuesta y la sostenibilidad para eh, para afrontar estos estos problemas es la educación en sostenibilidad, que sin importar que conozcamos o no los mecanismos internacionales, internacionales sepamos cómo responder con mitigación y con resiliencia a cada uno de estos efectos. Sí, muchas gracias Roberto. Y bien, claramente eh, nos queda claro que la educación es un pilar fundamental. Eso este queda más que, eh, que todos estamos de acuerdo. Pero si bien algo que, que mencionó Shurabe es que sí es cierto, no no hay que no hay que enfocar la educación a que hay que salvar los, los osos polares, eh, o sea, hay que ver nuestro entorno. Este, yo soy de, del estado de San Luis Potosí y pues actualmente no es el único estado que afronta este problemas de, de sequía del recurso hídrico. Nos estamos, este, no estamos teniendo una gestión correcta del agua. Y no hay personas quien se interesen, al menos jóvenes desde, desde mi carrera. Este no estamos teniendo ingenieros ambientales en el estado de San Luis Potosí que se estén preocupando por esos temas. Eh, no hay que irnos tan lejos, hay que ver lo que hay alrededor de nosotros. Este, claramente hay muchísimos problemas ambientales que, que podemos abordar en nuestra comunidad. Y, y si bien comentaba Roberto, este. Una, una educación enfocada a resolver problemas. Ya sabemos qué es el cambio climático, qué lo causa, este, cuáles son los, los principales impactos y consecuencias, pero bueno, ahora qué hacemos, cuál es el siguiente paso. No nada más hay que quedarnos con eh, venir aquí a, a, a comentar acerca de todos estos problemas. Ya sabemos el contexto. Ahora queremos saber cómo podemos alcanzar esto. Y principalmente eh, en cuestión de educación, cambiar ese giro. Eh, ese cambio de perspectiva tanto a niños, niñas, jóvenes, este, el, el cambio de la educación ambiental, no nada más quedarnos con el reciclar. La, la segregación de residuos. Eh, no, hay que ir más allá. No nada más actividades de compostaje. Creo que hay muchísimas dinámicas que podemos implementar desde el sector, este desde la educación primaria, secundaria. Ahí es donde realmente debemos enfocar las acciones para cambiar esta perspectiva de educación ambiental. Y en general, educación de calidad, ¿no? Y bueno. Continuamos con la siguiente pregunta, que es este, enfocalizada a los campos de estudio de nuestros panelistas. Eh, quisiera preguntarles cómo perciben el futuro de México en relación a proyectos, acciones y normativa a favor del cambio climático. Adelante, nuestros panelistas. ¿Quién quiera tomar la palabra? <laughs> Adelante, Diana. Gracias. Bien, como les mencionaba, mi formación inicial es ingeniera industrial. Y también la parte de educación, ¿no? En la parte de ingeniería industrial, debemos de entender que sí, si México tiene muchos organismos reguladores que están verificando que se cumpla la, la legislación y las normas. Por ejemplo, la constitución, leyes, las normas oficiales mexicanas y mucho más, permisos. Sin embargo, lo recalco, eh, a veces estas normas, a pesar de que ya existen, tienen más de 20 años que no se han actualizado. Y la realidad es que nosotros estamos en un cambio constante, con clima y demás, incluso con la sociedad. Entonces, no tiene mucho sentido que tengamos normas, que nos estemos regulando por normas de 1989, cuando ya estamos en el 2024. Ese es un punto. El segundo punto, y lo mencionaba Jimena, eh, no tenemos muchas personas... Y si las tenemos, no hay este empleo o esta oportunidad para que existan inspectores ambientales, supervisores ambientales, auditores, que vayan a las industrias, que vayan a los entes y verifiquen que efectivamente sí están cumpliendo con la normatividad vigente. Esa es una segunda eh, propuesta. Ahora bien. Sí me he dado cuenta últimamente que ya empiezan a pedir más requisitos para construir, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, eh, más licencias para una industria también. Eso es algo que se tiene que seguir fomentando, pero en general, las grandes industrias, a los monstruos también, a las pequeñas industrias, en general, porque todos somos una comunidad. En la parte de educación, eh, me da gusto ver que aquí en la Ciudad de México se está implementando la Agenda 2030 y que hay un plan, no sé si sepan. Existe el programa de acción climática Ciudad de México 2021-2050 y este proyecto está al alcance de la sociedad. Las personas pueden ver qué puede pasar en el peor de los escenarios si no hacemos nada y también pueden ver qué puede suceder si hacemos algo todos está muy muy lleno de, de mucha um, información. Además de que te plantean los objetivos, ¿qué se va a hacer aquí en la Ciudad de México con la situación del, eh, del sol? ¿Cómo podemos utilizar energías con el sol? ¿Cómo podemos aprovechar y recuperar los cuerpos de agua, por ejemplo en Xochimilco, no? O cómo recuperamos las áreas verdes, más camellones verdes, etcétera. ¿Cómo hacemos la educación, el transporte público para que tenga energía renovable? Porque un problema aquí también es que contaminamos con la, con la energía, cómo producimos la energía. No solamente es importante, bueno, yo diría que no es tan importante tener tu, tu auto eléctrico, eh, que contamina mucho también con las baterías de litio, pero de dónde estás tomando esa energía, cómo se está formando esa energía. Y muchas veces la energía aquí, por ejemplo en México, pues está dada por fuentes que contaminan mucho, que generan muchos gases de efecto invernadero. Hay también que pensar en este tipo de, de formas, cómo se plantea la población, cómo se menciona todo esto, el marketing, lo que mencionaba el, el Greenwash, que nos venden ideas que luego ni son, hay que analizar. Entonces, me da gusto ver que, que esta parte sí se está cumpliendo, esta agenda se está planeando, pero hay un, una herramienta que se utiliza mucho en Lean Six Sigma para mejora de procesos y es algo que se llama PDCA. Primero tienes que planear. Ya lo planeamos con la agenda. Luego tienes que hacer, que creo que es lo más complicado a veces que se haga. Luego tienes que checar, verificar que sí se hizo y cómo se hizo, y luego tienes que generar un cambio, una acción. Si encontraste una causa raíz o un problema, uh -huh. cómo lo vas a, a minimizar, ¿no? Entonces eh, espero que esto que les acabo de mencionar, pues genere un poquito de conciencia y promueva nuevas, nuevas propuestas. Sí. Muchas gracias. Diana, adelante, Shurabe. Sí, esta pregunta también me gusta. Bueno, me gusta mucho hablar de cambio climático en general y qué tan complejo es. Desde mi campo y desde lo que yo estoy haciendo. Eh, eh, hay mucha intersección. O sea, soy de formación ingeniera en biotecnología, hay mucha ciencia, mucha tecnología, muchas cuestiones técnicas, cosas que les cuento a las personas y dicen qué, pero es esta parte de cómo lo comunicamos, cómo lo traducimos, es algo que les estaba contando anteriormente. Hay una cosa específica que cuando estábamos viendo, también vemos normatividad, porque es muy importante. La ciencia se rige a través de regulaciones, es muy importante y es la base de cualquier avance e innovación. Eh, en una de mis clases, yo recuerdo firmemente que un profesor me había comentado, ¿cómo? O sea... Tenemos científicos, tenemos ingenieros, etc, etc., pero necesitamos gente que traduzca esto a la población, que traduzca estos términos tan raros, tan complejos, estas palabras que a veces parecen otro idioma, eh, en cosas y en, en frases y en cuestiones que sean relevantes. Y bueno, eh, me dedico mucho también a cómo comprendemos los sistemas socioecológicos que están que implican reconocer estas relaciones entre los mismos componentes en un entorno en particular. Cómo es que actividades humanas como la urbanización, la agricultura, la extracción, el extractivismo interactúa con procesos ecológicos, la biodiversidad, los sistemas ecosistémicos, las dinámicas climáticas. Cómo el impacto ético de los avances científicos y tecnológicos se tienen que examinar críticamente en cada paso, en cada investigación. Cómo influyen en la sociedad y cómo tendrán un Impacto, ya sea negativo o positivo. Es crucial incorporar este conocimiento y, más específicamente, muchas veces se demerita a las comunidades locales, indígenas y tradicionales. Y a mí me encanta darle ese espacio y también esa atención a cómo es que tienen y está lleno de sabiduría y prácticas y creencias desarrolladas por este tipo de, de comunidades a lo largo de generaciones enteras. Y cómo es que este conocimiento ofrece ideas valiosas sobre la gestión sostenible de recursos. Los defensores y defensoras tradicionales han estado y están desde inicios de la Tierra defendiendo hasta el día de hoy las, la mayor parte de estos, eh, esta biodiversidad. Entonces es como... ¿Cómo podemos actuar en comunidad y cómo en verdad podemos alzarnos, no solamente yo sé más como científico, ingeniero, y tú menos y yo te voy a ayudar a ti? No, ¿cómo podemos ayudarnos en ambas partes, sin demeritar a una parte o a la otra? este ¿Cómo también, y lo dijo Diana muy, muy bien, las, las, normal, las normativas y las regulaciones están... De, o sea, de manera impresionante desactualizadas, como también ya no tienen una relevancia, como están muy generales, no tienen parte técnica, y muchas veces, o porque están muy generales, hay avances tecnológicos que pasan y proceden porque y, y que tienen un impacto al final o a largo plazo negativo, o como estos avances y proyectos que tienen un muy buen impacto o tienen una muy buena raíz, no pasan por estas limitaciones burocráticas. ¿Cómo es que necesitamos que el gobierno, cómo es que necesitamos a estos actores? que puedan actualizar y fortalecer estas regulaciones que ya existen, porque también está el tema del comecit. ¿Cómo es que ha habido y está el tema muy fuerte en donde investigadores o mismas personas, estudiantes que ya no quieren dedicarse a la investigación por miedo a no voy a ganar dinero, no voy a concluir nada, el gobierno no me apoya, etcétera, etcétera? Es, la investigación es fundamental para el desarrollo y el progreso en el estado, de la nación y ¿Cómo es que muchas personas están en una posición cada vez más en donde parece que no se le da la importancia que merece? ¿Cómo es que necesitamos esta cohesión y esta cooperatividad que en verdad tenga sentido? que no sea nada más de palabras y sí apoyo la, la ciencia, el apoyo a la tecnología, pero no se ve en el financiamiento, no se ve en las inversiones, no se ve en, la, en el interés. Y bueno, también quiero aportar súper, súper rápido a una parte de ciudadanía y cómo en, en nosotros está la parte de influenciar en corporativas también. Como consumidor tengo también el poder de no solamente regirme con lo que dice la empresa, sino yo tomar la decisión de no consumir, de no hacer esto y no dejarme idealizar por lo que dice o no una empresa. Yo tengo ese poder y puedo boicotear, puedo salir a la, a la calle a protestar, puedo, eh, puedo eh, ejercer de mi activismo. Gracias. Sí. Gracias, Shurabe. Ahora le cedemos la palabra a Roberto. Adelante. Muchas gracias. Eh... Voy a hacer un comentario que creo que es a veces innecesario, pero creo que estamos en un espacio seguro, académico, libre, donde se puede comentar cualquier eh, cosa. Esto lo, lo digo como antesala, eh, en el sentido de que yo sé, o sea, no lo, no lo pienso, yo sé que estoy rodeado de jóvenes pensantes, de jóvenes despiertos, que tienen una incidencia sobre todo en política, que tienen una educación y un interés en poder hacer algo, en poder cambiar. Eh, nuestra situación. Esto lo comento porque decían que, que percibimos, cómo percibimos al México del futuro. Y venían dos pensamientos en mi cabeza. Dije, ¿cómo les respondo? ¿Lo que verdaderamente pienso o políticamente correcto? Por eso el comentario de antesala. Lo que verdaderamente pienso es eh, que bajo Morena yo creo que vamos a ir muy, muy mal. Lo comentaba eh, en privado con los compañeros. Después de seis años y como activistas ambientales, como expertos, como sector privado, creo que nos podemos dar cuenta de cuál es el escenario. Y lo digo con conocimiento de causa. Quien lo sepa, eh, sabe cuál es mi, mi antecedente y quien no lo sepa se los comparto. Fui precandidato único durante este periodo eh, a senador de la República por Movimiento Ciudadano, entonces conozco un poquito el tema político y cómo se están formando los acuerdos específicamente en materia ambiental para la Ciudad de México y a nivel nacional. Esto realmente lo menciono y le quiero dar un peso. ¿Por qué? Porque ¿cómo, cómo vemos el futuro, y reitero, bajo Morena, pues yo creo que sigamos aumentando nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, donde también aumentemos nuestro compromiso de NDC, que realmente no es vinculante, y eh, donde el presupuesto, como bien lo mencionaban, tengamos unas iniciativas, un marco jurídico, un marco... Eh, eh, normativo de compliance muy bueno, pero sin presupuesto. Actualmente tenemos un Instituto eh, Mexicano de la Juventud totalmente desarmado, sin presupuesto, con una reducción del alrededor del 60% que ya no eh, es una, auto, una identidad autónoma, sino que es dependiente de la Secretaría del trabajo y de la prevención social que posiblemente desaparezca. Entonces, analizando específicamente apartado por apartado, yo creo que es fundamental que hablemos del presupuesto, que eh, como, qué acciones, decían, pues totalmente acciones radicales, o sea, si no lo comentamos, si no lo trabajamos, yo lo veo muy difícil y solamente para nosotros va a ser más difícil, para las próximas generaciones va a ser aún muchísimo más difícil el panorama eh, del agua, el panorama... Eh, de los recursos es muy muy complicado en esta ciudad y en todo el territorio nacional es son los grupos criminales es el narco es eh, la Unión T es el Jalisco quienes manejan estos recursos y quienes cooptan, y está más que comprobado, que manejan igualmente el tema electoral. Esa es la verdadera participación que podemos tener como ciudadanía y como jóvenes en estas elecciones. Primero que votemos por la basura que nos propongan, pero votar y tener una verdadera participación. Creo que eso es una acción radical de la cual no hablamos mucho y que despreciamos de eh, cuál es el papel de nosotros en estas elecciones. Eh, igualmente aquí está el secretariado ejecutivo que realmente eh, yo desprecio por completo y totalmente eh, una red que se, que se crea para eh, eh, impulsar presuntamente la Agenda 2030, pero pregúntenle a los embajadores cuál ha sido el seguimiento que les dan como parte de esta red. Es solamente una simulación y no puedo irme sin mencionarlo, entre otros muchos proyectos y redes de este gobierno que únicamente ha eh, dañado y teniendo una... 诶诶。<noise> <noise> Pues sí, una simulación en el tema climático ambiental, ¿no? Verdaderamente me molesta y me frustra como, como activista, como investigador, como joven que no llegue esta información y la gran pregunta que de repente nos hacemos es cómo compartírselos y cómo transmitirlos. Quien tiene la última decisión, yo les puedo decir mil cosas y viva López Obrador y es un honor lo que quieran o lo contrario, pero son ustedes quienes toman esa decisión informada y por eso hablaba de educación en y para la sustentabilidad, es el formarnos un, eh, un criterio. Terminando... Cómo percibo yo el futuro de México creo que es, depende de la decisión que tomemos en unos meses donde eh, veamos si se conserva y se invierte verdaderamente en educación en el tema ambiental y en el tema de sustentabilidad fortaleciendo las instituciones que tenemos claro lo que no sirve tirar lo que sí sirve conservarlo pero haciendo una presión estamos a unos meses ya iniciando eh, los primeros debates y no hay una participación juvenil no hay un frente representativo juvenil en materia de energía, en materia de descarbonización, en materia ambiental, en materia de derechos de los animales, entre otros muchos aspectos. Entonces, el panorama que veamos en el tema legislativo y de acciones, creo que depende totalmente de lo que hagamos en las próximas meses, de cómo nos informemos y cómo participemos. ¿No? Realmente el futuro es hoy. O sea, lo vamos a decidir hoy. Cuando eh, optemos en qué se hace con los megaproyectos y qué se hace con nuestras instituciones. O sea, es totalmente radical. Si no, digo, podemos vivir en una simulación, pero eh, ahí veremos los resultados en unos años. Gracias, gracias Roberto. Y sí, y indudablemente también este esta parte de inversión, de recursos, quién maneja todo este presupuesto, pues indudablemente eh, el gobierno eh, son los que. Debemos observar ahí claramente eh, la importancia que le dan a esto. De, de todo su presupuesto, ¿cuánto, ¿cuánto de ese presupuesto le están destinando a energías limpias, a inversión de, a inversiones de proyectos? Hay proyectos buenísimos eh, en los que podemos desarrollar tecnologías, avances, realmente avances en, en materia de cambio climático, pero ¿cuánto se está aportando realmente? Eh, esto es algo que... Desafortunadamente, nosotros co, co, como jóvenes no podemos predecir el, el futuro de México claramente, pero sí podemos tomar estas decisiones hoy, hoy precisamente. Entonces, esta cuestión de recursos es, eh, es fundamental para cuestionarnos hacia dónde va México. ¿De, de acuerdo? Y bueno, ya para dar este... Incapié al terminar nuestro foro, quisiera, digo, a nuestra mesa de diálogo, quisiera eh, comentar la última pregunta, que es ¿cuál es su mensaje para aquellos que aún no creen en la urgencia del, del cambio climático y cómo podemos convencerlos eh, de la importancia de este tema? Antes de que nuestros panelistas respondan esta pregunta, este yo quise formular esta pregunta principalmente porque es, eh, anteriormente les comentaba, eh, yo desde mi punto de vista, eh, en el estado de San Luis Potosí, al menos en la carrera de ingeniería ambiental, ya no ya nos estamos quedando sin compañeros sin jóvenes que se interesen eh, por las ciencias ambientales en general y, y si los hay realmente no hay ese impulso ese alcance desafortunadamente y tampoco no por demeritar otras carreras de ingeniería particularmente pero hay una inversión muy importante en, en la industria pero la industria también tiene una parte ambiental y no la estamos eh, eh, vaya englobando eh, de una forma correcta e integral, ¿no? Entonces, adelante, nuestros panelistas, si quieren comenzar. Muy bien, bien. Um, recapitulando un poco la pregunta, eh, ¿cuál sería su mensaje para aquellos jóvenes que aún no creen? Sinceramente, dudo que haya muchos jóvenes que no crean en el cambio climático. Les voy a decir por qué. Yo pienso que muchos de nosotros tenemos esta forma de visualizar las ideas con el método científico, los que hemos tenido la oportunidad. Y fíjense que en el método científico tú tienes que establecer un marco teórico, una investigación previa, pero no tan fácilmente te crees el chismecito. Hasta que no te lo demuestren, hasta que no lo ves y lo sientes, pues no te crees las cosas, ¿no? Por qué saco esto a colación? Porque yo recuerdo mucho en aquel entonces, cuando estaba en secundaria, que mis profesores de ciencias comenzaban a platicarnos del problema del cambio climático, pérdida de agua, sequías, pérdida de recursos, y esta pérdida de recursos iba a generar, pues, que los recursos naturales cada vez costaran más, ¿no? Que nos alcanzara menos, y después de esto iba a generar que las clases sociales se separaran aún más. Y después de esto, procesos migratorios, que las personas comenzaran a irse a otros lugares. Y entonces me pongo a pensar, 15, en menos de 15 años, todo lo que mis profesores de secundaria me contaron, ya lo estoy sintiendo, ya lo demostraron, ya lo estoy viviendo. Es algo que ya está pasando, es una realidad. Y yo platicando con chicos más jóvenes que yo de mi misma edad, pues todos estamos coincidiendo en esto, ¿no? O no nos alcanzan las cosas, o estamos sintiendo ya el calor en las noches, en un, saben, en, en invierno, en primavera, etcétera. Entonces, bien, cómo yo puedo con convencerlos de la importancia? Pues es que abran los ojos, <laughs> o sea, quítense la venda de los ojos, de verdad. Sientan lo que está pasando a su alrededor. Como bien dicen todos mis compañeros. Involúcrense en voluntariados, involúcrense, verifiquen lo que están haciendo otros jóvenes, lo que están diciendo, vayan, participen, aporten sus conocimientos, sus manos. Acérquense a las comunidades más vulnerables, los que no tienen los recursos, vean lo que está pasando en su país. Y finalmente, pues ¿cómo hacemos el cambio? Vuelvo al punto. Hay que estudiar, hay que involucrarnos socialmente con nuestros vecinos, nuestra comunidad. Ver simplemente en nuestra comunidad qué falta. Áreas verdes, yo cómo voy a contribuir para que eso esté ahí, ¿no? No hay agua, yo cómo voy a contribuir para ir con los diputados y decirles, quejarnos? O sea, yo qué estoy haciendo para que las cosas cambien? Muchísimas gracias. Gracias, Diana. Adelante, Shurabe. Esta pregunta y esta sección de mensaje final siempre es de nos vamos a sincerar. Nosotros aquí estamos en una mesa, en un espacio. Pero yo quiero que también ustedes, de participación, de audiencia, eh, también sean sinceros, sinceras, sinceras con ustedes mismos. De verdad están aquí porque me importa, de verdad estoy aquí porque eh, quiero estar aquí, estoy para aprender algo, ¿qué quiero conseguir de estos espacios? Yo, como joven,. ¿Qué, qué, ¿Qué estoy haciendo aquí? Quiero estar aquí por estatus, ojalá no, eh, por reconocimiento, por algo más, por cierto poder. Tenemos que empezar a cuestionar qué estamos haciendo cada día, cada acción, cada momento. De verdad es demasiado importante cuestionar qué significa poder. Yo, eh, pues, o sea, cuando desmenuzas todo el problema, todo el, el tema de... Eh, ambiental, o sea, desde que llegas a los dos polares, voy a llegar a ese tema otra vez, desde que te metes a dos polares hasta el inicio, hasta donde está la raíz, es cuestionarte los sistemas, cuestionarte todo a nivel sistemático, cuestionarte eh, en qué mundo capitalista, colonial y patriarcal vivimos también. Cuestionar si en verdad el poder es adquisitivo, si yo por tener un estatus económico más alto soy mejor o menor en cuestión de este humanidad o sea soy mejor persona o peor persona que esa que esa eh, esa persona eh, ese chico chica que está en una comunidad de escasos recursos que Qué somos, o sea, de verdad me voy a poner bien filosófica, pero es cuestionarse absolutamente todo para ser disruptivos y en verdadmente cambiar y actuar de manera que sea relevante e incidir. Eh, somos esa encarnación del futuro, somos el, nuestro futuro y nuestras vidas que tendrán que pagar si las cosas siguen como van. El cambio no, el cambio climático no debería de ser nuestro problema como juventudes, pero eso no significa que no debamos ser la solución. Entonces es importante que seamos ese cuestionamiento, esa rebeldía, esa disruptividad, aprovechar nuestros recursos, aprovechar nuestro contexto, aprovecha tu privilegio de estar hoy en esta sala. Aprende muchísimo, de verdad, este ten todas las fuentes confiables, ten todas las perspectivas, no te cases con solo una. Cuestiona lo que te estoy diciendo yo en este momento. A partir de eso, une fuerzas actúa en colectividad, eleva a otras personas, escucha y aprende a también ser escuchado. No calla, no te calles, alza la voz, grita, impulsa el cambio, también cuida mucho de ti, pero lleva todo esto que está adentro afuera, cómo lo compartes. ¿Y qué vamos ¿Qué, ¿Qué estamos esperando? ¿Vamos a quedarnos en quietud? ¿Vamos a esperar a que me quede sin agua, que mi familia se quede sin agua, que mi vecino se quede sin agua, a que de verdad llegue estos desastres? ¿Voy a esperarme ya en ese momento que es muy tarde actuar o de verdad ya que sé qué va a pasar, a actuar y, y hacer algo? Eh, entonces, pues yo les pregunto aquí, el clima está cambiando, pero tú también estás cambiando y solo quiero terminar con una frase que siempre me acompaña en la lucha haciendo homenaje simultáneo a una mujer ecofeminista indígena, defensora ambiental llamada Berta Cáceres, que inspira muchísimo, aún así su vida la hayan apagado. Dice, despertemos, despertemos humanidad, ya no hay tiempo, nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de solo estar contemplando la autodestrucción, basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. Construyamos entonces... Sociedades capaces de convivir de manera justa, digna y para toda la vida. Gracias. Gracias, Shurabe. Y adelante, quiero compartir la palabra a nuestro panelista, Roberto. Muchas gracias. Justo estaba terminando aquí unos apuntes muy rápidos porque en la respuesta anterior no terminé como de, de tirarle. No es un tema personal. Este. Pero, pero, justo, no justo eh, terminar de mencionar este cambio de eh, el secretariado ejecutivo de Agenda 2030, que es mi tema principal. Soy activista por la Agenda 2030, que se cambió de eh, gobernación y de presidencia a la Secretaría de Economía. Esto para poder justificar el presupuesto, una recomendación que se hizo, un documento que es de libre consulta y que pueden este, acceder a él, que es el tema de presupuesto sostenible con la Secretaría de Hacienda el banco de México, etcétera, pero que es alarmante, ¿no? Que es un primer indicador al, eh, al... A la par de otros muchos indicadores, el tema de transparencia y rendición de cuentas, como lo menciona el tema del INAI, es totalmente preocupante y podemos ver y encontrar a los responsables que esto igualmente no se está dando seguimiento y por qué seguimos siendo el país más peligroso para realizar activismo con mayores desaparecidos de territorio y ambientales, porque no tenemos aterrizado el acuerdo de Escazú, pese a lo que se reporte en estos documentos. No ir más allá, como bien se, se mencionaba el tema de presupuestario es fundamental y yo creo que no es justo, la verdad que, que es muy cansado y me da mucho sentimiento y trato de ponerme en sus zapatos porque los que le, lo que les pedimos y lo que nos piden a nosotros creo que es totalmente injusto que eh, nosotros hagamos toda la chamba de las instituciones eh, que no están haciendo, es decir que nosotros busquemos a nuestros desaparecidos que nosotros busquemos las reuniones que nosotros hagamos la vinculación, que nosotros hablemos de la Agenda 2030 porque evidentemente el presupuesto no hay, porque ellos no lo tienen, cuando es la labor que ellos tienen eh, que hacer, ¿no? Y eso es eso es fundamental en base a la respuesta este, de eh, cuál es el mensaje para los que no creen, pues que vean qué es lo que está pasando y cuáles son las implicaciones que tienen, uh -huh. lo mencionaban, que, que si no ven, que sientan, ¿no? Eh, esa, desde el tema emocional, desde el tema eh, un poco sentimental, y uh -huh. si no, eh, pues el aumento aquí, nada más en la ciudad, ni siquiera estamos en la temporada de calor, la canícula, los 40 días más calientes, y ya estamos alrededor de 32 grados, que quizás subamos a 35 grados, ¿no? Esto por las grandes concentraciones de gases de efecto invernadero, la falta de regulación, la corrupción, el narco. Todo totalmente vinculado y nadie habla de ello, nadie se quiere involucrar, ¿no? Y por último, el mensaje para los que no creen, pues es totalmente hablar con ciencia, hablar con datos duros, hablar con la verdad. Eso es el verdadero mensaje que creo que nos queda. La Agenda 2030 es una agenda de ciencia, una agenda de datos, de metadatos, de indicadores. Totalmente complejo es que como humanidad nos han tomado años llegar a esos eh, resolutivos, a ese nivel de conocimiento y que ahí está, pero que tenemos que hacer lo propio. Ese es el gran mensaje y la manera de responderle. Y para mí es totalmente alarmante porque eh, parece que están más organizados los conspiranoicos y los negacionistas de cambio climático que nosotros mismos. Y si eso no nos alerta, entonces, ¿cuál esperan que sea la respuesta? El escenario que vamos a tener en las próximas elecciones no solamente implica México, sino el tema de Estados Unidos, el regreso de la extrema derecha, del blanquismo, del racismo y las implicaciones que esto tiene en el tema social nuevamente aumentando la brecha de desigualdad en nuestras sociedades, plus los efectos del cambio climático. Entonces, es un escenario totalmente eh, nada favorecedor, nada este eh, positivo. Por eso es que necesitamos unir a todas las fuerzas de la sociedad, no con un tema, reitero, de implantación, de una identidad y demás, sino poder atender y mitigar los efectos que ya tenemos en nuestra sociedad para poder vivir decentemente. Reitero, yo sé que no es justo que les eh, que les pida que aparte de eh que vean en sus temas personales de qué están haciendo no hay trabajo dónde estudio cómo salgo a la calle el día de mañana también hacer esto creo que es muy difícil pero es más que necesario reitero porque están más organizados que nosotros desde los otros lados entonces es hacer este pequeño networking reuniones vincularnos y saber cómo eh, eh, cómo nos vinculamos no yo creo y cierro con esto que no estamos solos estoy seguro eh, que no somos eh, 100 personas, no somos mil, estoy seguro que somos millones de personas que nos estamos organizando para un cambio estructurado. Muchas gracias. Sí. Gracias, Roberto. Y bueno, finalmente para concluir eh, este, esta mesa de diálogo yo le quiero agradecer a nuestros panelistas que hayan participado eh, yo me siento muy agradecida también por estar eh, participando en, en esta mesa de diálogo y, y yo me llevo muchos mensajes, muchas este, datos, información y sobre todo propuestas y acciones tenemos mucho trabajo que hacer y yo espero que de esta mesa de, de diálogo hayan eh, aprendido un poco aunque sea yo, yo yo sé que se pueden llevar un gran mensaje y bueno para no robarles más su tiempo yo sé que hay otras mesas este, esperando en su participación este quiero eh, que le ofrecemos un aplauso a nuestros panelistas y enseguida les haremos entrega de sus constancias muchísimas gracias. Tenemos con la mesa de discusión que abordará uno de los objetivos de desarrollo sostenible más relevantes para el futuro de nuestras juventudes. El Objetivo de Desarrollo Sostenible, número cuatro, educación de calidad. A cargo de esta mesa, como moderador, estará el licenciado Salvador Almarguero, a quien cedo el uso del micrófono. ¿Qué tal? Buenos días. La, la locura es hacer lo mismo una y otra vez, pero esperando resultados diferentes. Frase erróneamente atribuida a Einstein, pero que realmente le corresponde a la novela Rita May Muerte súbita, de 1983. Que más allá de preocuparnos por quién la enunció, es una frase que no solo es provechoso analizarla en nuestra vida cotidiana, sino también en la ciencia. Por esto, puedo entender por qué pareciera que Einstein la dijo. En la ciencia, cuando una hipótesis no es comprobada, tenemos que cambiar nuestro modo de abordarla. Tenemos un método que se ha ido refinando a lo largo de la historia y mejor aún, una serie de axiomas que en conjunto forman un sistema lógico capaz de otorgarnos herramientas para demostrar nuestros postulados. De vez en cuando, un científico de la talla de Einstein pone de cabeza nuestras presuposiciones que le endosamos a la ciencia, pero todo para renovar nuestras concepciones y dirigirnos hacia el progreso. Ese es el verdadero objetivo de cualquier joven que incurre en una ciencia, pues hasta en su proceso de desarrollo cerebral se encuentra en una constante poda sináptica repensando, y revalorizando nuestra problemática individual y social. En palabras de Salvador Allende, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Hoy nos encontramos reunidos en esta mesa para discutir un objetivo que debe ser prioritario para todos aquellos que se dediquen a la educación y que en general resulta beneficioso para el mundo entero: garantizar una educación de calidad. ¿A qué nos referimos con una educación de calidad? ¿Qué necesitamos para llegar a esto? ¿A qué, ¿A qué problema nos enfrentamos? Para responder a estos cuestionamientos, este día tenemos la participación de. ¿Desde aquí? Sí. Héctor Raúl, Héctor Raúl Flores Rodríguez, maestro de Derechos Humanos por la UACLP, presidente de la Red Mexicana de Historia, vicepresidente de Conyubesí de San Luis Potosí. Miguel Lejía. Sí, perdón. Okay, nervioso. Miguel Lejía, fundador de Trazos Urbanos, Premio Estatal de Juventud 2020, socio y director comercial de Sutilmin Corporación y licenciado en Relaciones Internacionales. Mariana Elizabeth Alemán Valdés Álvarez, perdón. licenciada en Educación Especial en el área auditiva y de lenguaje, maestra en Educación Primaria, estudiante de la especialidad en discapacidad visual y subdirectora de Educación Inclusiva de Conjuvecí, con sede en Sales Potosí. ¿Eso Juan, Antonio Juan Antonio García Torres, presidente nacional de Conjuvecí, físico por la UAM, abogado en formación por la UNAM, académico de la Facultad de Ciencias y creador de biopolímero compostable. Y este Montserrat Hernández López, estudiante de Derecho de la UNAM, coordinadora de la sustentabilidad del Consejo Interuniversitario Nacional de Estudiantes de Derecho sí. y Harold Méndez Almaguer. Maestrando en Educación por parte de la Universidad Internacional de Rioja, director académico del Centro de Evaluación y Certificación Nacional y director de Matemáticas de Conjuvesí, con sede en San Luis Potosí. Para discutir esta importante problemática, comenzaremos abordando el tema más urgente, el rezago educativo el cual se ha visto un pico histórico desde la contingencia sanitaria ocasionado por la enfermedad del COVID-19. Con este enfoque, le realizo la primera pregunta. ¿Cómo visualizas el rezago educativo desde tu área laboral? Eh, ¿Quién gusta tomar la palabra? ¿Sí? Okay. Muy bien, Hector, por favor qué tal muy buenos días a todas a todos nuevamente les doy la bienvenida el agradecimiento de que estén aquí eh, concretamente respondiendo eh, el planteamiento sobre el rezago escolar si bien suele ser eh, muy sencillo el culpar a la pandemia por el rezago escolar por cuestiones de deserción escolar, hay distintas aristas, distintos eh, pues, distintas bases por las que esto puede suceder. Mm, se sugiere el analizar esta situación desde tres ámbitos por lo menos, que es, o, o sectores que es el sector eh, social, el sector institucional y el sector personal. En ese sentido, analizar y desmenuzar cuáles son las situaciones que pudieran llevar a un rezago o a una deserción escolar. Ejemplos, eh, pasamos del, del social, que puede ser el más amplio, eh, verificar que el ambiente en la familia sea sano, sano de manera física y mental, el contexto socioeconómico, el tipo de convivencia que tiene él o la estudiante eh, en donde se desarrolla. Si una vez verificamos que esto eh, se ha cubierto y está, eh, se desarrolla de manera adecuada, pasamos al área institucional. ¿Qué estamos haciendo como docentes o qué hacen? Lo, lo digo de manera personal, eh, que estamos haciendo como docentes o qué hacen los docentes eh, por mejorar y por evitar esta situación de rezago eh, escolar no solamente docentes sino toda la comunidad o los agentes educativos entendidos padres de familia docentes directivos eh, incluso personal administrativo y obviamente los estudiantes pasamos al área o al ámbito personal supongamos que todo que los dos ámbitos anteriores eh, se desarrollen de manera correcta o adecuada por llamarlo de algún modo eh, ver qué está pasando, cuáles son las aspiraciones de los estudiantes, ver eh, si se están tomando en cuenta sus inquietudes, sus preocupaciones, si sus gustos e intereses son los que se están llevando eh, o se están tomando en cuenta en los planes de estudio. Eh, muchas veces se dice, es que a los jóvenes de secundaria, por ejemplo, no les interesa nada. Es una edad donde no les interesa nada. Yo considero que es una edad donde les interesa todo, muchas veces menos eh, lo académico de la manera en que se viene desarrollando eh, bajo el plan de estudios. Entonces creo que, eh, contrario a lo que se dice, es una edad donde les interesa de todo un poco. Ahí lo ideal sería canalizar o adecuar los planes de estudio, las, las dinámicas incluso en las escuelas, para atender estas inquietudes y captar eh, a los estudiantes. Eso, eso por un lado. Y claro que la pandemia pues, es un gran eh, factor responsable de pues, muchísimas eh, cuestiones involucradas y relacionadas con el rezago eh, escolar. También ya para cerrar... En la preparatoria donde trabajo en la ciudad de San Luis Potosí se han presentado muchísimos casos de, de estrés, de crisis nerviosas. Incluso, bueno, yo preguntaba con, con una maestra que es antropóloga, le digo, bueno, claro que les creo a todos los estudiantes que comentan esa situación, pero ¿por qué crees tú, maestra, que se ha dado muchísimo más eh, ahora? ¿Por qué de unos años, sí, antes no estaba diagnosticada? Ah, es el travieso del salón. Ah, es el inquieto. Ah, déjalo, él es el, el atoso. Y ese era el diagnóstico que se daba. Eh, claro que ahora se ha avanzado en esos temas, pero ¿por qué eh, aumenta? ¿Hay realmente un aumento? Ahora se detectan más. Y tomaba como referencia esta maestra precisamente a la pandemia. Eh, tomaba como referencia a que se brincaron una parte muy importante eh, de la socialización, que es la, la secundaria estos chicos que ahora están en prepa, entonces pues muchas cuestiones que debieron haber vivido o experimentado o aprendido incluso en la secundaria, las están viviendo apenas en la, en la preparatoria. Entonces por ahí pudiera ser uno de los factores y mi propuesta para analizar y desmenuzar eh, las situaciones que puedan desembocar en un rezago académico. Muchas gracias Héctor. Pasamos con Miguel. Es que estaba apagado, con razón. Bueno, primero que nada, agradezco muchísimo este tipo de espacios para poder eh, da dar nuestra opinión y no, no solamente nos quedemos con lo que estamos diciendo aquí arriba, sino también lo que digamos en las aulas, lo que digamos, por ejemplo, en el coffee break. Para decirles algo rapidísimo eh, de de la mesa anterior, me quedé con muchísimas cosas, varios apuntes de los cuales luego luego saliendo voy corriendo a decirles, oigan, por favor, panelistas, recom háganme recomendaciones directas de cómo puedo yo. Eh, cuidar este tema medioambiental en mi empresa. Básicamente, para empezar con un paréntesis rápido, mis opiniones o mis participaciones van a ir con eh, el contexto de que fundé una asociación civil de arte y cultura en, en el estado de San Luis Potosí, a eso me estuve dedicando varios años, y actualmente tengo una empresa de inteligencia artificial. Entonces, va, va a sectorizarse por ahí un poco la conversación de mi parte. Eh, es, es bien curioso que cuando nosotros vemos el año dos, el 2030, 2030, pues lo vemos como algo muy lejano, ¿no? Pero cuando estamos hablando sobre todo de educación, eh, pues vamos, es que ahorita ya vamos muy tarde. No, a pesar de que digamos, bueno, faltan seis años para lograr ciertos objetivos, vamos tardisísimo. ¿no? Eh, específicamente desde mi área de especialidad, que es la inteligencia artificial, a ver, el rezago educativo que existe en México es enorme, pero también la potencialidad que tenemos como país para superarlo, ¿no? No solamente tenemos un rezago en conocimientos técnicos, sino en equipos de trabajo. Entonces, la inteligencia artificial ya está aquí. Me encantaría exponer un poquito sobre qué significa conceptos básicos, cuáles son sus potencialidades, pero no, no, no hay tiempo para eso. Eh, y, pues, bueno, nos encontramos ante una oportunidad única de utilizar algoritmos que procesan millones de datos en cuestión de segundos. Imagínense las posibilidades que tenemos en los campos médicos, en la agricultura sostenible, en absolutamente todo. Entonces. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que necesita cambiar en el sistema educativo? Pues bueno, para empezar necesitamos un cambio cultural. Eh, algo que utilizamos mucho en las conferencias que damos eh, a universidades, por ejemplo, es, a ver, pensemos en el Antiguo Egipto, ¿no? Cuando pensamos en el Antiguo Egipto hablamos de grandísimas pirámides que permanecen incluso hoy en día con nosotros, ¿no? Como estos grandes sitios turísticos. Pues bueno. Eh, imagínense en manera como casi casi hasta chistosa, que de repente un faraón en algún año dijo: ¿Saben qué? Vamos a dejar de construir pirámides. Entonces, las secundarias o los institutos educativos del antiguo Egipto en algún momento tenían pues, sus materias de construcción de pirámides. ¿no? Entonces, cuando llegó este faraón y dijo: Ya se van a dejar de construir pirámides, ¿cuánto creen que tardaron estas universidades egipcias en dejar de dar las materias de construcción de pirámides. No, estos cambios culturales toman tiempo. Entonces, para eso estamos nosotros, para eso está la sociedad civil, para eso está la industria privada, pequeña o a gran escala, para ayudar o eso es, tiene que ser nuestro objetivo, ayudar a que este cambio gradual y pues aproveche todas las potencialidades que tiene, ¿no? Ya me estoy pasando un poquito de tiempo, solamente quiero decir que eh, lo que tenemos que hacer como sociedad en el sector educativo es identificar cuáles son los conocimientos que van, a, eh, que van a requerirse en un futuro próximo con el impacto de la inteligencia artificial, como para ver, a ver, las máquinas pueden hacer esto, esto no lo pueden hacer, entonces, ¿dónde enfocamos la educación? Pues bueno, en aprovechar, muy bien la llegada de todos estos nuevos algoritmos y utilizar el tiempo en las aulas para fomentar habilidades que las máquinas ni siquiera van a intentar emular porque no es, no es su, su misión de vida, por así decirlo, como lo puede ser la creatividad, como lo puede ser el trabajo en equipo, el desarrollo de habilidades blandas, la comunicación oral efectiva. Y pues bueno, por cuestiones de tiempo aquí lo dejaré, tengo bastantitas notas, entonces eh, un gusto estar aquí con, con todos y todas ustedes. Muy bien, Miguel, muy bien, gracias. Eli. Ok, yo voy a contextualizar, soy maestra de educación especial, trabajo en una localidad llamada Río de Piniguan, en San Luis Potosí, que está dentro del municipio de Lagunillas. Ya con decirles una localidad, se han de imaginar el poder entrar... O ser accesibles a ese espacio, eh, desde ahí puedo hablar de, del rezago educativo. Pero cabe mencionar que pues, es un problema multifactorial, desde la cuestión socioeconómica, como los padres realmente no tuvieron acceso a una mayor comunicación, y a, ante esa mayor comunicación, pues tampoco a la educación, y entre esa menos educación, pues no se le puede dar un aporte a sus hijos. Entonces, cuando ellos quieren seguir avanzando o siguiendo estudiando, pues sus papás ya no los pueden apoyar. ¿Cuántos de nosotros no queremos que nuestros papás nos, nos hubieran ayudado en, en alguna materia, eh, a resolver algún problema? ¿Cuántos de nosotros no llegamos de la escuela y quisimos que nos ayudaran a responder a lo mejor un problema de matemáticas? Pero llegando a esas localidades realmente eh, es un. Un mínimo de información que pueden tener los papás para apoyarlos. Entonces, desde ese enfoque, eh, la cuestión socioeconómica, eh, el trabajo mal pagado de los, de los padres que genera que inviten a sus mismos hijos a buscar una nueva, un nuevo ingreso, entonces llevárselos de, de esa localidad a otros espacios que ya conocemos, puede ser Estados Unidos o algún otro municipio, alguna otra localidad, alguna otra ciudad, genera también un rezago en, en la educación. Hablando desde el centro en el que yo me encuentro trabajando, el nivel académico mayor es la secundaria. Posterior a eso, para poder estudiar la preparatoria, tienen que moverse o trasladarse a otro municipio. Entonces, ¿dónde está ese apoyo económico para que puedan acceder a esa información? Ahorita este, el maestro Miguel mencionaba la, la inteligencia artificial y yo me pregunto, ¿cómo vamos a hacer para que esa inteligencia artificial llegue realmente a esas comunidades? Y ya hablando desde la parte de, de la inclusión, ¿cómo vamos a hacer llegar esa inteligencia o más de las notas que a lo mejor ahorita van a comentar los otros ponentes a personas con discapacidad visual, discapacidad motriz, discapacidad intelectual? ¿Cómo vamos a generar una educación realmente de calidad que proporciona o que menciona la UNESCO desde el 2019 que deberíamos de haber estado dando en la pandemia a, esta, a este tipo de población? Entonces, hay. Muchos factores, pero yo me, me enfoco más en la cuestión socioeconómica, que no permite un mayor avance o que no llega a las localidades donde corresponde o llega eh, de una manera errónea. Les puede llegar computadoras, pero ni siquiera hay internet, ni siquiera hay señal. Entonces, ¿para qué quieren una computadora? Y pues ya desde ahí les voy dejando unas pequeñas dudas de qué es lo que sigue, porque no me quiero adentrar a los demás temas que vienen en las preguntas. Muchas gracias. gracias muchas gracias muchas gracias Antonio te sobre la palabra hola cómo están muy buenos días a todas y a todos antes que nada agradezco eh, la asistencia de quienes hoy están aquí jóvenes que veo de diferentes espacios de diferentes lugares me da mucho gusto poder compartir esta mañana con todas y todos ustedes bueno pues eh, sin duda el tema de la educación es un parteaguas y sobre todo es un pilar para el desarrollo de una sociedad. Eh, voy a tratar de ser muy breve, pero quiero comentar algo interesante. ¿no? Eh, ahorita han estado comp compartiendo mis compañeros acerca del de rezago educativo, de las diferencias entre la educación que se da en diferentes lugares de nuestro país, y es cierto. Yo soy originario de Oaxaca y soy originario de una comunidad que se encuentra a seis horas del centro de la capital de mi estado, y para poder llegar ahí hay que eh, hay que atravesar por diversos ecosistemas pero sobre todo por terracería. Eh, eso, eso para quienes han acudido a alguna comunidad créanme que es, es tremendo. ¿no? Yo ahí cursé eh, hasta mi sexto de primaria y de ahí tuve que irme a la ciudad de Oaxaca porque en mi comunidad como lo mencionaba la compañera, solo llegaban a telesecundaria y de ahí no hay más. O sea tienes que emigrar para poder continuar con tus estudios. Gracias al esfuerzo de mis padres pude llegar a estudiar el bachillerato eh, y llegar a la universidad. Y con orgullo quiero comentarles que soy el primero en toda la historia de mi familia en concluir una licenciatura. Con eso se los digo. Soy el primero en mi comunidad, en todo mi pueblo, en la historia de mi pueblo, en, en salir a estudiar una licenciatura a la Ciudad de México. Entonces, eso ha cambiado para mí muchísimo, créanme. O sea, yo, me, yo recuerdo cuando tenía... 12 años que me tocaba ir a, a, a sembrar la milpa, el, el maíz y todo, el, el frijol y todo eso, y ahora me encuentro aquí con ustedes en este espacio y digo: Wow, ¿no? La educación es tremenda, te cambia totalmente. Eh, en este tiempo que he estado en la escuela, he tratado de dar un poco de lo que yo he recibido. Por eso eh, fundé esta asociación, el Consejo Nacional Juvenil de Ciencia y Humanidades, que ya es una asociación civil, que tiene sede en 20 estados de la República. Aquí quiero agradecer el espacio de San Luis Potosí por, hacer, eh, por haber hecho este foro posible. Y así como ellos, en Oaxaca, en Ciudad de México eh, y en otros estados están trabajando los jóvenes compartiendo. Yo me he dedicado en este tiempo también a entrenar a jóvenes que van a las olimpiadas de física. Eh, he entrenado chicos que han ganado medallas a nivel internacional. Y créanme que desde ahí tú puedes darte cuenta del matiz, de la diferencia entre recibir una educación de calidad y una media educación. Me ha tocado trabajar con jóvenes que tienen toda la intención, toda la motivación y que son excelentes, son inteligentes, pero no tienen las herramientas para competir contra jóvenes que están estudiando en una escuela privada, por ejemplo. ¿no? Eh, y bueno, lo que nosotros tratamos de hacer desde esta... Eh, desde este taller, desde este evento, es darles a esos jóvenes la oportunidad de que puedan explosar, explotar sus talentos. También quiero decirles que en torno a la educación, eh, recientemente yo hice una investigación en, en un biopolímero, creé un biopolímero compostable y eso me lo dio también la educación. Y finalmente, eh, recientemente tengo una SC, una academia que se dedica a dar cursos de regularización para jóvenes tanto quienes tienen rezago académico como jóvenes talentos. Recientemente apoyamos a un joven de 15 años que ya está estudiando la universidad, eh, ya inició su carrera. Imagínense con 15 años. Y estamos tratando de aportar en esos diferentes espacios, ¿no? Bueno, ahora eh, contestando la pregunta inicial de cómo vemos el problema del rezago educativo, por ahí habían unas notas, si ustedes pueden revisar en línea que después de la pandemia México se encuentra a 60 años de de los países desarrollados en temas de educación. O sea, la pandemia nos retrasó 60 años, imagínense. También por ahí, por datos del propio UNICEF, dice que en México actualmente a la fecha, más de 6 millones de jóvenes y niños no tienen una educación básica, es decir, no están en la primaria. Son datos duros. Más aún, todavía datos del INEGI 2022. Cerca del 20% de los jóvenes terminan una licenciatura y entonces la gran mayoría ni siquiera termina una licenciatura. Y todavía hay rezago todavía, hay deserción en esos, en esos datos, ¿no? O sea, terminan graduándose ya todos bien alrededor del 15 a 16% de jóvenes, imagínense, ¿no? Son, son datos duros. Cuando en países desarrollados están entre los 40 y el 60%. México está entre el 15 y el 20%. Estamos muy 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 atrás en temas de educación y es algo que se tiene que afrontar, pero cómo? Esa es la pregunta, o sea, ¿qué tenemos que hacer? ¿De dónde tenemos que empezar? Yo creo que la prioridad y en este tema, para la administración, para el gobierno, debe ser, sí, tema de educación, pero no solamente hablar de que vamos a cambiar los libros o vamos a dar becas, sino crear infraestructura. Porque creo que lo que hace falta es mejorar la que existe y crear nuevos espacios educativos, pero cumpliendo con, esta, con este objetivo, ¿no? Dar una educación de calidad. Les, les digo esto porque yo tuve la oportunidad, yo, yo siento que tuve la oportunidad de tener una educación de calidad en todo momento. Yo siempre estudié en una escuela pública, pero en las escuelas públicas en las que estuve, yo sí reconozco que me dieron una educación de calidad, porque tuve profesores comprometidos, profesores que tenían vocación por lo que hacían y la manera yo pienso en el que podemos incentivar a que existan más profesores eh, con esa vocación es dándoles el apoyo que necesitan, o sea Darles un, un respeto, ¿no? Un, un salario digno. Creo que esa, podemos empezar de ahí. Darles un salario digno a los profesores. O sea, créanme, otro tema bastante interesante. Vamos a hablar, voy a meterme con, con la casa de estudios donde soy académico, la UNAM. Entre los profesores, la UNAM, la máxima casa de estudios donde yo soy académico, quienes tienen menos eh, facilidades en torno al, al tema de, de pagos, pues son los profesores o sea, generalmente un profesor y eso se dice en pasillos, obviamente no se reconoce a tanto, pero un profesor en la universidad la apuesta, la apuesta más a la investigación porque es lo que le va a redituar que a dar clases, es algo interesante porque entonces si el profesor dice ok, voy a, voy a darle el 80% de mi tiempo a mi investigación porque sé que es lo que me va a recompensar y solo tengo el 20% para preparar una clase son datos duros digo no no ocurre con todos por supuesto hay profesores que tienen la vocación y los reconozco yo los conozco pero pero sucede no creo que por ahí se le debe dar entonces eh, pues más apoyo a los profesores darles capacitaciones facilidades en fin que sea una profesión digna como siempre lo ha sido pero reconociéndolo desde el tema del presupuesto eso sería, yo pienso, lo primero. De ahí, mejorar la infraestructura y abrir espacios para los jóvenes talentos. Existen en México muchos jóvenes inteligentes, o sea, créanme, superdotados, que a los 15 años ya están estudiando una carrera. Son pocos. ¿Por qué son pocos? Porque solo quienes tienen la facilidad de poder pagarles una escuela privada son quienes tienen esta, esta puerta. Entonces, deberíamos también apostar a eso, evitar. La fuga de cerebros, que como siempre se dice, es lo principal en México. ¿no? Muchos jóvenes emigran, se, se van a otros países en busca de esas oportunidades. ¿Podemos ofrecérselos en México? Por supuesto. ¿Hay presupuesto? Yo creo que sí. ¿no? O sea, hemos visto que se pueden construir grandes, grandes eh, proyectos. ¿Por qué no apostar a un proyecto de educación? Gracias. Muchas gracias, Antonio. Le cedemos el micrófono a Montserrat. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estoy muy contenta de saludarla, saludarlos. Eh, vengo en representación de la diputada Tania Larios. Actualmente, eh, yo. Me desempeño como abogada, entonces mis comentarios también eh, van enfocados en esa área de especialización, de profesionalismo y también con un enfoque de qué está haciendo el gobierno o las políticas públicas al respecto. Eh, como mencionó el licenciado Juan Antonio eh, y como lo ha dicho un filósofo que se llama José La México son muchos Méxicos. Obviamente no podemos hablar de que la educación es igual, no tenemos piso parejo en México, hay mucha desigualdad. Y no es lo mismo hablar de la educación, por ejemplo, en Oaxaca, como bien mencionaba nuestro compañero, hablar de la Ciudad de México. Actualmente yo eh, estoy por concluir la licenciatura de Derecho en la UNAM y justamente quiero enfocarlo en cuáles son las áreas de mejoras para el acceso a la justicia. Eh, como ustedes saben, hay muchos abogados, levantas una piedra y salen 10 abogados, pero aquí el problema es cuántos abogados estamos resolviendo los conflictos de la sociedad. Cuántos abogados realmente tienen la ética profesional para resolver los conflictos y no solo pues perdón por decirlo, pero sacarle el dinero a los clientes. Entonces creo que también para tener una educación de calidad y una mejor sociedad, un mejor país, es necesario que dentro de estos objetivos de desarrollo sostenible, dentro de los planes de estudios se nos inculque a, en todas las carreras esta ética profesional. Porque al final del día eh, las, los profesionistas, por conseguir un lucro o tener mayores ganancias, pues desgraciadamente estamos afectando a la sociedad, estamos afectando a personas que están confiando, por ejemplo, en el tema de la abogacía, que están confiando pues, su patrimonio, sus recursos en, en los abogados. Y así en todas las profesiones. Me imagino que los, los que están aquí en este auditorio pues son de carreras diversas, entonces también ahí es como la reflexión que me gustaría compartirles, que necesitamos tener esa conciencia, que nosotros al ser estudiantes y próximos profesionistas tenemos una gran responsabilidad con el país y con la sociedad y no podemos eh, seguir actuando de formas desleales porque seamos conscientes que también en México no tenemos un piso parejo hay muchas desigualdades entonces nosotros podemos hacer grandes cosas por por aportar por poner como dicen nuestro granito de arena y así construir una mejor sociedad pero sí todo todo empieza en la educación y en este sentido también quiero comentar un poco de lo que desgraciadamente pues, se hizo en esta administración que fue la eliminación de los fideicomisos y justamente uno de los fideicomisos que eliminaron era destinado a eh, los a comunidades para que siguieran estudiando porque muchas veces pues los jóvenes, los niños, dejan de estudiar porque, porque tienen que empezar a trabajar, porque tienen que llevar dinero a su casa. Entonces, sí está el tema de la infraestructura, sí está el tema de mejorar los planes de estudios, pero también eh, hay muchas variables, muchas aristas donde se podría analizar esto. Por ejemplo, el tema de la alimentación. ¿Cómo vamos a tener eh, jóvenes, alumnos preparados? Si no tienen el estómago lleno, ¿cómo van a poder tener energías para seguir aprendiendo y eh, adquiriendo conocimientos si el Estado no es capaz de garantizarnos un derecho básico como es el derecho a la alimentación? Entonces también ahí es responsabilidad directa del Estado por no darnos esos derechos humanos que en, en teoría están en la Constitución, pero... Uh, desgraciadamente se quedan en este plano de, de las leyes, pero no se aterrizan en políticas públicas. Entonces ahí la administración pública también tiene un gran trabajo para materializar y hacer esta realidad, porque pues en la Constitución están plasmados todos estos derechos, pero ¿qué están haciendo las políticas públicas? ¿Qué están haciendo las autoridades? Eh, incluso a la misma eh, Secretaría de Educación Pública, entre otras muchas este, autoridades que tendrían que colaborar para, eh, pues, por lo menos poner piso parejo en México. Entonces, bueno, cierro con este comentario para no alargar mis, más mi exposición y en las próximas rondas, pues, seguiremos dando eh, los siguientes puntos de vista. Muchas gracias. Ahora el la palabra. Gracias. Mis compañeros han abordado bastante la, la perspectiva estructuralista. Obviamente no tengo nada en contra de eso, pero creo que antes de eso incluso deberíamos de hablar y de cuestionar cuasi filosóficamente cuál es el punto de, de la educación, al menos como la entendemos a día de hoy. Yo creo que hay una pregunta que se sobreestima mucho, más bien está este, bajo estimada. Cuando sus alumnos, me atrevo a decir que la mayoría de aquí son docentes, les preguntan ¿para qué sirve lo que estoy aprendiendo? Muchas veces tenemos una postura muy intelectual hoy de engreída decirle, bueno, pues esa pregunta qué, ¿no? O sea, esa pregunta de qué sirve, es como si te preguntara, ¿para qué sirve la poesía? ¿Para qué sirve el amor? ¿Para qué sirve la vida? Pero si ustedes se quieren hacer llamar divulgadores, van a tener que responder esa pregunta más de una vez. ¿Por qué? Porque claramente esa es la pregunta que pues que va a moldear cuál es el sentido de nuestro sistema educativo. Yo quise incluirles mucho esa frase de Rita May Brown, que locura es hacer lo mismo una y otra vez esperar resultados distintos, porque nosotros nos enfrentamos a un fantasma gigantesco que se llama sistema de educativo, y como lo decían acá las compañeras de, de la mesa de de medio ambiente ellas este, batallan mucho no obviamente con normas de 1980 bueno nosotros tenemos el fantasma de 1600 aplicado en 1800 acá llamado sistema luterano de, de educación seguimos teniendo cuatro paredes seguimos teniendo exactamente lo mismo y seguimos haciendo lo mismo claramente como lo menciona mi, mi compañero Miguel pues ya nos enfrentamos a, a otros este, escenarios no muy distintos y pues a mí, por ejemplo, me parece un tanto risible cuando se habla sobre la implementación tecnológica en la educación. Yo creo que eso hubiera sido innovador hace 20 años, ¿no? A día de hoy hay muchísimas más personas, este, pues obviamente implementadas, sobre todo los alumnos, que los profesores, ¿no? Yo les digo que en mi área es muy fácil ver rezago educativo. Yo tengo un alumno, les voy a poner este ejemplo, ¿no? Para que lo tomen como la mayoría de los ejemplos, que me dice, yo he pasado todas las materias de mate y no sé nada. Eh, eso es algo que lo han escuchado más de una vez. Yo lo he escuchado mucho porque pues, lo que usa es inteligencia artificial para resolver sus problemas. Aquí va el problema. Si ustedes dicen, bueno, eh, le quito la calculadora, le quito la, la inteligencia artificial a este chavo, le quito todo, ¿no? Para que haga el examen con su pura mente. ¿Para qué? Sale afuera y dime tú si no vas a tener acceso a la inteligencia artificial, a una calculadora, etc. Lo que verdaderamente sería una educación integral a nuevos en las mates sería dar en cuenta lo que tenemos y cómo lo hacemos. Para mí es muy fácil ver el raseo educativo porque yo lo veo y les comparto esto porque creo que es algo que vale la pena traernos hacia atrás, obviamente en el sistema. Aquí el sistema es el que no les va a dejar a nuestros alumnos, a ustedes tampoco, a nosotros tampoco, si continuamos, pues avanzar. Hay una frase este, muy conocida que dice, nunca dejé que la educación, que, que ir a la escuela impidiera mi desarrollo educativo. ¿no? Yo quisiera invitarlos a reflexionar cuál es el punto y, y responder esa pregunta, cuál es el punto de educarnos, responderla como divulgadores y como docentes. Muchas gracias, Harold. Bueno, como pequeña conclusión, es interesante ver cómo es controversial este tema del reservo educativo. Diferentes opiniones, claro, todo enfocado a su contexto que ellos llevan a cabo, lo que han vivido. Posteriormente, el siguiente tema es muy importancia es la inclusión en el aula. Siendo así, ¿cómo se debe integrar el ecosistema o aspecto social dentro de la escuela para que sea un entorno integral para el aprendizaje? Comenzamos con, con Héctor, por favor. Gracias. Soy, sí. Bien, creo que esta pregunta es, es muy fundamental porque más allá de trabajar aspectos del medio ambiente, de impartir la materia de ecología o de… Cuidado ambiental, se trata, considero, de hacerle ver primero a las y los estudiantes que es precisamente su contexto, que es su hogar, lo que se está abordando dentro de estos, de estos temas. En algunas ocasiones que he impartido esta materia de ecología, por ejemplo, comenzamos hablando del, del ecumene que es un término griego que hace referencia al mundo conocido. Y de ahí eh, encargar la, la actividad o eh, fomentar la reflexión de si realmente las y los estudiantes conocen eh, su contexto, conocen su, su mundo. Antes de hablar de cuidarlo, de respetarlo, que es precisamente la, la tarea, el objetivo, el preservar, eh, hay que conocer, y es lo que yo les decía, a ver cuál es su ecumene. Eh, no sé, mi ciudad, ¿conoces toda tu ciudad? No, pues hay eh, colonias que no. Eh, mi casa, ¿conoces toda tu casa? Sí, claro, he ido a todas las áreas. A ver, ¿has levantado mosaico por mosaico del piso? ¿Has, eh, ¿has visto todos los ladrillos que, de los que está conformado tu casa? No, pues, ¿cómo, Ahí está, entonces no lo conoces al 100. Entonces, es conocer lo más que se pueda, digo, esos son ejemplos burdos si gustan, pero se trata de conocer lo más que se pueda. Y desde distintas aristas eh, este contexto, esta, esta casa, si nos referimos al término ecología, para poder eh, hablar y ahora sí comenzar a, a abordar temas de cuidado y de preservación. Eh, por ahí yo les también les comentaba a mis alumnos, no se quiere, no se cuida lo que no se conoce. Entonces eh, me parece fundamental un, un acercamiento, un, eh, una contextualización. De, de su medio ambiente. Ahora, otra cuestión también muy importante, una vez ya conociéndolo, pues es el involucrarse, el llevar estos temas, el llevar estas actividades que se ven en el aula a la práctica, a la realidad. De nada, hay claro, con el ejemplo, de nada sirve el trabajar, no sé, el no tirar basura en la calle el separar la, los desperdicios o la basura en distintos contenedores si no hay una, eh, una secuencia, si no hay eh, algo más allá eh, de eso, ¿no? Y esta es tarea de pues todas las, las áreas de la sociedad civil, del gobierno, a lo mejor el niño, la niña, pues eh, tiene eh, su botella de plástico y desesperado buscando el contenedor que es para plásticos, pero pues en la calle no lo, no lo encuentra, ¿no? Tal vez llega a su casa con la esperanza de ahí sí hacerlo, y resulta que tampoco. Entonces, que cada gente eh, educativo y cada eh, ámbito, cada sector de la sociedad, pongamos lo que está en nuestra parte para poder eh, llevar estas actividades, estas reflexiones que se realizan dentro del aula a la práctica eh, real, a la práctica social. Muchas gracias, Héctor. Pasamos con Miguel, por favor. Perfecto, muchísimas gracias. A ver, antes de, de entrar directamente en este tema, quisiera eh, pues agradecer a, la, a mi compañero Harold por, por el excelente comentario que hizo. Y claro, es que aquí está una clave muy interesante, ¿no? Es decir, enseñamos ciertas cosas en las aulas y la realidad muchas veces es distinta. ¿Qué tenemos que enseñar entonces? Pues es complicado. Si alguien les dice que tiene la respuesta correcta, de verdad les aseguro que está, está mintiendo, ¿no? Eh, bueno, una de las aproximaciones que nosotros damos en las conferencias es eh, una educación basada en procesos, pero bueno, eso es tema para otra, para otra sesión. Eh, muy interesante, muchísimas gracias por el comentario. A ver, eh, entrando directamente a este tema del aspecto social, eh, a ver, creo que el mito de la mano invisible que organiza todo de la manera correcta para la sociedad está superado, eh, o, o al menos eso esperaría que, que nadie se creyera, esa, pues bueno, eh, este mito, ¿no? Eh, a ver, hay que poner muchísimo ojo en la desigualdad al momento de hablar de inteligencia artificial. Si se prohíben herramientas, no se van a poder regular de manera efectiva. La prohibición no es el camino correcto para empezar a hablar de estos temas. Y, y es que aquí es donde está una clave. No es como que ni siquiera estemos a medio camino, no, 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 estamos en el inicio, México está atrasadísimo, pero de verdad atrasadísimo en cuanto a todas estas discusiones, hace poquito pude hablar con la directora jurídica de Microsoft en México y nos decía, oigan, es que pues, la, la, nos, nos llaman a los directores jurídicos de las grandes empresas para ver, eh, pues para decir, para que digamos nuestras opiniones eh, y las llevemos a esta discusión pública, pero es que lo que pasa es que, pues les preguntan su opinión, pero después no se convierte en nada, porque no hay ni siquiera espacios para hablar de este tipo de temas. Entonces, ahí hay, una muy buena, eh, pues, bre, ahí hay una, un sector de oportunidad bastante interesante para empezar a hacerlo. Colombia ya lo hizo, Brasil lo está haciendo bastante bien. Entonces, pues bueno, eh, la inteligencia artificial es una especie de superpoder si lo vemos con los ojos del año 2024. Y si no se democratiza su uso, el impacto en la desigualdad no solamente económica va a ser enorme. Y sí, suena como ciencia ficción al momento en el cual estoy hablando de superpoderes, pero oigan, ya hay centros de investigación en donde eh, pues están logrando resultados que, que de verdad parecen de película. Por ejemplo, cuando ustedes se ponen a pensar en alguna canción, pues bueno, ya existen aparatos que traducen ese pensamiento de la canción en directamente la canción. No, entonces ya ni siquiera es necesario el lenguaje para ver qué es lo que está pasando en nuestro cerebro hablando de este ejemplo en específico. Entonces, sí, suena muy de ciencia ficción, pero es que es la realidad en la cual ya estamos. Entonces, eh, si no medimos el impacto que puede tener en la desigualdad el uso desigual de las herramientas, pues vamos a estar más perdidos de lo que ya estamos no. quienes tienen que ser los facilitadores principales no los únicos eh, de la adopción de estas herramientas de inteligencia artificial en el sistema educativo. pues los docentes. no. Eh, acompañado obviamente de políticas educativas que faciliten sí, dicha sí, inclusión. a ver. los docentes sí, tienen que ser los primeros en conocer todas estas herramientas porque yo les aseguro que todos sus alumnos ya las utilizan, si no es que la mayoría, dependiendo obviamente de, eh, de, pues, de las condiciones materiales de los alumnos. No, no, no es lo mismo hablar, eh, pues México es muchos Méxicos, como ya dijeron anteriormente. Pero entonces, a ver, los docentes tienen que conocer el uso de estas herramientas, primero, para saber cuál es el potencial para un buen uso de, de, de estas herramientas con un enfoque ético, y número dos, para prevenir el mal uso de estas. Y es que, a ver, algo que decimos siempre a todos los lugares a los que vamos es que ya se puede hacer una imagen falsa de una persona, ¿no? Ya se le puede hacer un video a partir de esa imagen. Puedes generar con ChatGPT un guión que eh, simule la personalidad de esta persona. Y con solamente tres, tres segundos de audio puedes eh, pues, generar un, un, un audio narrado con la voz de dicha persona diciendo lo que tú le digas. Entonces... Ven que ya se puede hacer incluso un secuestro express en cuestión de minutos. Y ¿por qué les estoy diciendo esto? No les estoy diciendo esto para darles ideas, para nada, sino porque como no conocemos, si no conocemos cuáles son los malos usos de las nuevas herramientas, pues cómo le vamos a hacer para prevenirlos. Entonces, por favor, docentes, muchísimo ojo aquí. Y ya para terminar, eh, otra de las grandes oportunidades que brinda la inteligencia artificial para, eh, pues. Para atacar un poco el tema de la desigualdad en de nuestro país, es que, eh, pues vamos, con un solo clic a Internet, que tomando como base, que no todo México tiene acceso a Internet, eh, ya podemos aprender, pues casi, casi lo que sea. No les comparto, de las grandes empresas como Microsoft, Bing o Amazon, la cantidad de ingenieros que no tienen un título universitario, sino que aprendieron por sus propios medios, con herramientas gratuitas, es enorme. Entonces, otra clave ahí para, para, para aprender. Eh, y por último, ya para cerrar mi participación, eh, a ver, yo, yo vengo del Colegio de San Luis, básicamente qu quienes no son de San Luis Potosí probablemente no, no lo hayan escuchado, pensamos en el Colegio de México, en el Colmex, ¿no? Yo vengo de ciencias sociales, yo estudié relaciones internacionales y, y había una demonización al sector privado eh, con la cual pues yo estaba completamente casado. En el momento en que empecé a emprender y, y pues sacamos adelante este proyecto de inteligencia artificial, que es, como les comento, básicamente una empresa, pues me doy cuenta de que, eh, vamos, sí, por supuesto, el daño que le hacen las grandes empresas, los grandes corporativos, a la sociedad, sobre todo en temas de desigualdad, es, es absurdo, pero eh, también existen vías éticas de emprender, ¿no? Entonces, las personas que quieran emprender o quienes estén dentro del sector privado, Aprovechemos el potencial que tenemos para destruir o mínimo para aportar un granito de arena en estas brechas, les comparto, seguramente Mariana, aquí mi compañera, va a compartir un poquito más de esta experiencia, pero por ejemplo, estamos trabajando junto con una asociación civil llamada Perteneces, que se encarga de llevar procesos jurídicos más justos para personas injustamente encarceladas, han sacado a 200 personas injustamente encarceladas en el estado de San Luis Potosí. Pues bueno, nosotros nos acercamos con ellos y oigan, ¿en qué les podemos ayudar?, les Damos capacitaciones gratuitas a todo el personal de su, de su asociación civil, y, y pues bueno, esto hace que sean eficientes en su trabajo para enfocar su tiempo, no en procesos repetitivos, sino en cuestiones que tengan que ver con creatividad o el cara a cara. Esa es una clave de lo que podría pasar en el sistema educativo. ¿no? Entonces, eh, lo dejo también como comentario para el final. Eh, el sector privado, sobre todo a pequeña o mediana escala, es un grandísimo aliado en la mitigación de las desigualdades en, en México. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Pasamos con Mariana, por favor. Bueno, no es cuestión de quererme pelear con, con el maestro Miguel. <laughs> Realmente sí, no tengo la respuesta de qué enseñar porque cada contexto es diferente. Y justamente de eso se trata la nueva escuela mexicana, que a lo mejor muchos están en contra y otros están a favor de, que es algo que vamos a hablar posterior. Sin embargo, sí es importante que uno como docente conozca quiénes están en su aula. ¿Cuántas veces, o oh bueno, más bien levante la mano, quién de aquí es docente? ¿Recuerdan el nombre de todos sus alumnos? ¿Cuál es su color favorito? ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Quién es su familia? Más allá de conocerlos, ¿quiénes son en el aula? ¿Los conocen fuera, en su contexto social, en su contexto familiar? Reconocemos realmente de qué centro, de qué espacio están llegando. Yo, por ejemplo, desconocía totalmente la semana pasada que un alumno nada más comía en la hora de lunch y tenía que esperar hasta el día siguiente a volver a comer. Entonces, desde ahí, hay un rezago que ya estaba encaminado a tener que el alumno o los alumnos salirse de la escuela para tener que trabajar y poder alimentarse o apoyar en la familia. Pero entonces el desconocer eso, pues también los estamos orillando al preguntarles por qué no trajeron la tarea, el por qué no hicieron esto, el por qué no hicieron aquello, y ellos pues también todavía con la timidez. Eh, otro ejemplo, se les pidió un dibujo, un alumno llegó con el dibujo todo sucio y al momento de que le preguntaron fue, es que no tenemos luz, y lo estaba alumbrando con lo poco que me quedaba de una lámpara. Entonces desde ahí... Yo les recomiendo eh, conocer a nuestros alumnos. Existe el modelo de Brofenbrenner, donde habla desde lo macro hasta lo micro, que es todo el contexto social, para poder encaminarlo hasta el contexto personal, donde están nuestros, nuestros estudiantes. Eh, la reestructuración de valores, valores encaminados también en la sociedad donde están ellos eh, trabajando, estudiando. Existen los libros sin receta que también trabajan la parte de la globalización. Si no existe una eh, vida de calidad, una economía de calidad para ellos, obviamente van a tener que llevar a la parte de la deserción escolar o lo que es el rezago escolar. Eh, yo me voy encaminada a este modelo que es el modelo ecológico, porque habla de la parte de la educación, de la inclusión. Si no trabajamos desde lo macro como todo un equipo, desde la, la cuestión de la diputada, de, de más rangos posteriores o de autoridades mayores a nosotros, no podremos hacer nada a favor de nuestros estudiantes. Tenemos que buscar la manera en que todos puedan apoyar para poder llegar a esto. También se hablaba de si sigue siendo la misma cuestión de la educación y no. Y gracias a Dios que no es la misma, porque ahora es poner a los maestros a pensar, a trabajar y no ser eh, guías en solamente un libro que les daban y llegar al aula y dárselos a los estudiantes para que respondan. Sino es ahora eh, eh, darle la importancia de quiénes son nuestros estudiantes, qué es lo que quieren hacer, darles la oportunidad de pensar y no nosotros pensar por ellos. Y gracias. Muchas gracias, Mariana. Pasamos con Antonio, por favor. Gracias. Eh, pues bueno, hablando de, del ecosistema escolar, yo creo que sí bueno. debemos sí empezar bueno. haciendo una inclusión de tres sectores importantes. ¿no? El gobierno, el sector privado y fundamental, la sociedad como familia porque muchas veces, digo, no solamente eh, ocurre en los, en los poblados más alejados, sino que también dentro de las eh, urbes, dentro de las ciudades, hay jóvenes quienes les hace falta ¿no? eh, esa atención para poder aprovechar eh, la oportunidad de, 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 de seguir educándose. Y digo oportunidad más que un derecho, porque, ya lo decía al inicio, Muchos jóvenes hoy en día pues, no tienen esas facilidades. Pero yo creo que se debe se deben ir por partes. ¿no? Ahorita los compañeros eh, mencionaban acerca de, del aprendizaje, del uso del manejo, de la inteligencia artificial. Y, y créanme que ese término todavía no llega a las comunidades. ¿no? O sea, así, de, así de difícil o así de complicada la situación. O sea, tú llegas a una comunidad y le dices, oye, ¿qué es una inteligencia artificial? No sé. No hay internet, ¿no? Para empezar. Entonces, yo creo que debemos empezar, eh, decía yo al inicio y reafirmo, con la infraestructura. Hablándose de ahora las telecomunicaciones que deben llegar a las comunidades para empezar, eh, abrir nuevos laboratorios donde se aprenda esto, ¿no? Se aprenda a usar una computadora, se aprenda a usar las herramientas y, y sí, es momento de, de iniciar este tipo de foros para hablar sobre los riesgos, sobre todo, ¿no? Como lo decían, eso, eso es bastante importante. Créanme que ahorita que lo mencionaban, a mí, en lo personal, no se me había ocurrido la idea del, del compañero que una persona con malas intenciones pueda usar la inteligencia artificial para, 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 para cometer delitos. Entonces, eso, eso es increíble, ¿no? Y sí, se debe empezar educándonos, educándonos todos sobre el manejo de la inteligencia artificial. Finalmente, yo quiero... Eh, concluir esta participación, pues llamando a nosotros mismos, a quienes estamos aquí, que esto no se quede únicamente en, en esta discusión, en esta mañana, sino que lo llevemos a las aulas, lo llevemos con nuestros compañeros, con nuestros familiares, y hagamos conciencia sobre el uso de las tecnologías y también trabajemos por mejorar la, las infraestructuras y los espacios para nuestros jóvenes y las futuras generaciones. Gracias. Muchas gracias, Antonio. ¿Pasamos como encerrar? Sí, muchas gracias. Justamente también mi participación va encaminada a lo que ya han comentado los compañeros. Eh, creo que es también responsabilidad de las y los docentes impartir, proporcionar un entorno seguro para los jóvenes, para los estudiantes, para los niños. Como ya mencionaron, no sabemos eh, qué problemas familiares traigan. Sumado a esto, a veces en las aulas no están eh, seguros por temas de bullying. También creo que es algo importante mencionar, lo que también es responsabilidad de las y los docentes, que la escuela sea un entorno seguro, porque si llegan de casa con problemas familiares y luego van a la escuela y sufren bullying, pues también, o sea, ¿qué, qué calidad de vida les espera? a las y los estudiantes. Otro tema importante es, bueno, eso es en el tema de salud mental, o sea, también es eh, importante que los planes de estudios tengan en consideración estas materias, que haya un área especializada de atención psicológica, porque eh, desgraciadamente en este país la salud mental es un privilegio y es algo que también el Estado debería de garantizar. Así como es tan importante ir al doctor cuando te sientes mal, también es importante... Eh, ir al psicólogo cuando tienes problemas, cuando tienes ansiedad, cuando tienes depresión. Entonces el aula son espacios importantes donde los profesores pueden detectar este tipo de conductas para prevenir suicidios, para prevenir otro tipo de problemas mentales como ansiedad, depresión, etcétera. Eso por un lado. Por otro lado también eh, es importante eh, ver el tema de la pedofilia y hay que decirlo. La Secretaría de Educación Pública también tiene que implementar políticas públicas para concientizar a los niños, para concientizar a los docentes. En el país hay muchísimos casos de abuso infantil y no se está mencionando, que son de los mismos profesores. Eh, hablando con una jueza de un penal federal eh, me estaba contando de un caso de un profesor de educación física que cometió muchísimas violaciones a niños de kinder. Los niños de kinder, pues obviamente ni siquiera entienden eh, sus órganos sexuales, o sea, tampoco se habla como de esta educación sexual, no, no comprenden, no dimensionan lo que les están pasando, entonces también ahí es Volvemos a lo mismo del tema de la ética profesional, de la ética de los docentes. Si ven eh, conductas raros de los alumnos o por qué no quieren ir al baño los niños y prefieren hacerse en los pantalones, pues es porque algo en el baño está pasando. Entonces también es responsabilidad de los profesores estar pendiente y sobre todo pues, de las direcciones. O sea, quiero esto comentarlo porque es algo que es muy preocupante, es muy preocupante y todos tenemos que tomar cartas en el asunto porque no es posible que haya tantos casos de pedofilia y que se dé en las mismas aulas que también los papás mandan a sus hijos a la escuela con toda confianza, con toda seguridad de que van a ir a aprender, que van a ir a superarse, a adquirir conocimientos. Y pasan estos, timo, estos temas de abuso sexual, pues es muy lamentable. Entonces todos, eh, también como sociedad, somos responsables al ser omisos, porque ser omisos también nos hace cómplices. Bueno, ese, con eso eh, cierro el tema de, del abuso sexual que hay, desgraciadamente, en las escuelas. Y otro tema importante que también quisiera mencionar es que se debe de implementar otras estrategias al momento de impartir la educación. Con perspectiva de género, con, como ya lo mencionaron, con temas eh, ambientales. Todas las materias pueden tener este enfoque de perspectiva de género y así también eh, pues vemos la coordinación del avance de, de otros objetivos de desarrollo sostenible. Y bueno, nada más les dejo esta, esta reflexión y hasta aquí mi participación. Muchas gracias. Muchas pues, gracias, Montserrat. Pasamos con Harold. Pues. Gracias. Pues recuperando muchísimo de lo que se ha hablado, quisiera recuperar una de los, de las preguntas más importantes que se hizo en esta, bueno, en esta pregunta, que fue hecho por Mariana, que fue que tanto sabemos nosotros de, de nuestros alumnos. Y lo que acontece aquí es algo muy, muy importante, que para mí es, es clave para poder entender qué pasa con todos los problemas que siguen a partir de una pregunta tan sencilla como lo es ¿qué tanto conoces de tu alumno? El problema esencial que cargamos es un enfoque claramente conductista, donde nosotros despersonalizamos al alumno, incluso ni siquiera lo vemos como un paciente, porque si fuéramos muy rigurosos tendríamos que verlos como un paciente. Nosotros como docentes tenemos muchísima esa influencia obviamente de, de otros docentes, pues de tratar al alumno como un, una conducta eh, reprensible o, o gratificarle en, en el momento en el que es debido. Eso claramente nos deja a nosotros, pues quitándoles todo el, todo el punto de, de la persona que es el alumno, claramente debemos de movernos hacia, hacia un paradigma más constructivista en donde vamos a, a ver al alumno como una persona. Y claramente este, ir construyendo el conocimiento que, que el alumno necesita, que nosotros lo tenemos, vernos como una persona, ver al alumno como una persona, en lugar de como un simple objeto de cuasi pues, estudio, podríamos decirlo incluso. no Creo que es, un, es una carga que, que tenemos todos los docentes y es una obligación deshacernos de esa carga para poder. Eh, avanzar en este aspecto para poder, poder estar al, al margen con lo que se supone que debemos de hacer como, como docentes, creo que es una pregunta muy, muy importante y creo que a partir de ahí, a partir de quitarle el estatus de persona a los alumnos, es donde ocurren la mayoría de los problemas que, que tenemos a día de hoy, si no nos vemos como personas. Quiere decir que nos, nos fallamos a nosotros mismos como docentes, nos fallamos nosotros mismos como como sociedad. Esencialmente decimos que no estamos educando gente, lo único que estamos haciendo es enseñarles a comportarse, es enseñarles a, a obedecer, a levantarse temprano, a, a peinarse de cierta manera. Eh, tenemos exámenes que son básicamente un sistema de control y no es un examen como tal. ¿Qué queremos evaluar? Esa no es una pregunta que se hace un docente. Y curiosamente, la mayoría de los docentes llegan, no sé, salen de licenciatura y dicen voy a dar clases porque pues no sé, tengo una licenciatura, ¿no? Puedo dar clases, no importa. Eh, decía aquí con mi compañero Juan Antonio que sí es verdad, o sea, es una crítica que le hacemos a los científicos, los científicos, este, investigadores no necesariamente son docentes, ¿verdad? Pero aún así que la mayoría de los de los profes que ustedes tuvieron en su carrera fueron, bueno, me atrevo a decir por parte de los que estudiaron ciencias pues fueron investigadores y no docentes. Esos todavía tienen esa carga de, de intelectualismo en donde ni siquiera les permitirían ver a ustedes como alumnos, ¿no? Para ellos ustedes ni existen. Como lo menciona mi compañero Juan Antonio, eh, no hay interés para dar la clase porque pues, a ellos no les pagan extra, ¿no? A ellos al contrario el, el conocerles les obliga a dar clases. Imagínense lo terrible que sería este para motivación para un profesor decir, ah, te voy a obligar a dar clases. ¿no? Pues yo creo que claramente tenemos que tener esto como, como nuestra prioridad si es que algo queremos cambiar de, de todos estos problemas. Ok, muchas gracias. Agradecemos la participación de nuestros exponentes con, con tan atinada y de gran relevancia de respuestas en cada cuestionamiento que se realizó durante esta mesa de trabajo enfocada a la educación. Sí, sería... sí, Bueno, cediendo la palabra a los participantes que hoy nos acompañan para realizar algunas preguntas en torno a lo hoy abordado. Gracias. Quiero abortar sobre todo la parte del elitismo en la educación. ¿okay? Eh, yo vengo toda mi vida estudiando en escuelas públicas, a excepción de la primaria, eh, y porque en la pública no pudieron conmigo. Eh, y estudiando en, en escuelas públicas y todo lo demás, me di cuenta de esta gran desigualdad que existe en educación en cuestión de qué? De lo que nos enseñan. Eh, en escuelas públicas, eh, no nos enseñan habilidades blandas, por ejemplo, no nos enseñan a hablar en público, no nos enseñan a manejar el dinero, no nos enseñan liderazgo, el pensamiento crítico que lo comentaban. A mí me pasaba muchas veces que cuestionaba cosas de, oiga, maestra, ¿por qué esto?, oiga, profe, ¿por qué el otro?, y tal cual. Lo que me contestaban es, ¿por qué es así? y te calles. Y suena agresivo, y suena muy, muy feo, pero es así. Eh, no nos enseñan a gestionar emociones, no nos enseñan ni, ni siquiera a hacer trámites de, que tenemos que hacer diariamente, no nos enseñan, incluso en la política, ¿no? nos meten en la cabeza que la política es súper aburrida y señores trajeados todo el tiempo ¿no? Y, y no nos enseñan a, a inculcarnos en esa parte de, de las decisiones en nuestro país, cosas o cosas que sí les enseñan a las escuelas privadas. Universidades privadas como el TEC de Monterrey, como la Universidad de Anáhuac y todo lo demás, sí tienen esta parte de este, habilidades blandas. ¿Por qué? Porque ellos los enseñan a ser líderes. Y precisamente porque vienen de muchos alumnos, ya tienen cuna de oro, están son hijos de empresarios, esperando solamente a que les en las empresas, esa es la realidad, y este, esa, esa es a lo que les enseñan. A nosotros, nos inculcan un modelo educativo surgido en la Revolución Industrial, Primera y Segunda Revolución Industrial, que fue creado ¿para qué? Para ser buenos obreros, para enseñarnos a obedecer, para ser maquinitas básicamente. Y cuando queremos abordar en estas habilidades blandas, no, se, este, no nos dejan hacerlo, nos limitan solamente a tu cajita de tú eres un técnico, tú eres un obrero y hasta ahí. Entonces, ¿Por qué una persona que a lo mejor tiene más dinero que otra debería acceder a mayores oportunidades, habilidades blandas que las personas de clase baja? ¿Y esto qué conlleva? Pues conlleva a que los jóvenes pues no tengamos trabajos bien redituados, conlleva a, este, a que nuestra cultura colectiva se vea empobrecida por las cosas que nos enseñan. Y este. Yo siento que sí se habla mucho de que, ah, sí, hay, que hay que acabar con los pobres y redistribución de la, de la riqueza, sí, pero ¿qué pasa con la educación? Porque la educación es principalmente la raíz de todo. quiero este Y quiero hacerles esta pregunta de cómo acabarían ustedes con esta problemática de la desigualdad y el elitismo de la educación. Okay. Adelante, Héctor. De tu, eh, tu cuestionamiento, tu planteamiento, eh, todo parte del desconocimiento, como ya lo hemos comentado, eh, también como lo planteaba eh, mi compañera Elizabeth, eh, si realmente se conoce al alumno, se conoce el contexto. Eh, por ahí el 2017 mmm, desaparece, con la reforma educativa durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, al menos en San Luis Potosí desaparece la materia de asignatura estatal, que era Historia y Geografía de San Luis Potosí solamente queda tercero de primaria para conocer el estado, obviamente el estudiante crece, adquiere otros conocimientos y pues se van rezagando los eh, el aprendizaje estatal. Eso por un lado. Entonces, eh, yo lo mencionaba, no se quiere, no se respeta, no se cuida, no se valora lo que no se conoce. Entonces, eh, para tratar de sustituir esa, esa asignatura, eh, hubo un eh, un, un, no sé, una propuesta, un proyecto de autonomía curricular, en donde se suponía que cada escuela iba a trabajar temas o áreas eh, que competían a su, a su contexto. Eso me parece un punto a favor, insisto, es el, el desconocimiento del contexto. No todas las eh, comunidades, ya hablamos, por ejemplo, aquí mis compañeros, de comunidades. Eh, alejadas de la capital, no, el caso de San Luis, el caso de Oaxaca, pero incluso cada comunidad, incluso si fuera indígena, cada comunidad indígena tiene eh, características eh, muy específicas y sobre todo necesidades específicas, necesidades que se han tratado de atender con base en una postura eh, colonial, con base en una postura occidental y una postura capitalista, y ese es el detalle. Eh, vamos a Trabajar un, en una comunidad indígena, vamos a llevarles mejoras, construirles una carretera, llévales computadoras a todos. Te has puesto a pensar, has platicado con la comunidad indígena si realmente es lo que necesitan para ellos tener una calidad de vida adecuada, con base en su cultura, con base en sus tradiciones. En verdad es una computadora esencial para ellos preservar eso. Entonces, eh, es eso el adentrarnos, el conocer y el sobre todo sentarnos y ponernos de tú a tú y en pares con eh, tanto escuelas privadas o sectores de la población que van a escuelas privadas que van a escuelas públicas y todo tipo de, de comunidades que conforman nuestra sociedad o que conforman nuestro ecumene, ¿no? volviendo a ese término griego. Sería mi respuesta. También me gustaría abonar un poco a bueno darle respuesta a esta a este cuestionamiento. Eh, considero que también así como en el feminismo decimos que las mujeres tenemos un techo de cristal donde históricamente las mujeres no han tomado decisiones eh, puestos de decisiones de poder por cuestiones estructurales, incluso psicológicos, porque como la ciudad te dice, tú tienes que dedicarte a ser ama de casa, tú no puedes estudiar. Lo mismo pasa con el tema de las escuelas públicas y privadas. Tenemos también, voy a usar el término del feminismo, este techo de cristal que pensamos que por no venir de cuna de oro o no venir, este, de una escuela privada, pues no vamos a tener los contactos o eh, nuestras situaciones económicas no se va a poder eh, similar a alguien que viene de escuela privada justamente estaba viendo un TikTok que le preguntaban a los estudiantes dicen tú cuando egreses de la UNAM preguntaron cuánto esperas ganar y dice no pues recién egresado seis mil a lo mucho diez mil y le preguntaban a alguien de escuela privada y decían no pues mínimo cincuenta mil siete mil o sea la cantidad que los estudiantes mismos nos ponemos es abismal entonces yo creo que aquí también es un tema como de romper paradigmas y ser conscientes, ¿no? De que aunque vengamos de escuela pública, nosotros también tenemos las capacidades intelectuales y profesionales para salir adelante. Entonces eso es más como de creernos. Eh, yo también vengo de escuela pública, eh, orgullosamente soy del UNAM y es justo eso, o sea, como que romper esos paradigmas y tener esta autoconfianza de que si tenemos los conocimientos, nos va a costar obviamente más trabajo porque no tenemos todos los contactos a diferencia de las escuelas públicas. Digo de las escuelas privadas. Las escuelas privadas básicamente a veces pues pagan, ¿no? Por los contactos que puedes llegar a hacer ahí, ¿no? Pero busquemos otros espacios, busquemos, por ejemplo, aquí en Cámara de Diputados se hacen eh, el famoso networking, entonces también nosotros podemos como que irnos inmiscuyendo en, en hacer estas relaciones públicas, aunque no vengamos de cuna de oro. entonces ese es mi planteamiento, o sea, nosotros tenemos que romper los paradigmas, si no, si el Estado o las escuelas eh, pues están haciendo esta desigualdad, depende de uno querer salir adelante. Okay. Muchas gracias, Héctor. Once. Eh, sí, adelante con la siguiente pregunta. Gracias y buenas tardes a todas, todos, todes. Eh, mi nombre es Andrea Palomo, yo soy de San Luis Potosí también. Y. Quería hacer una adición, es más un comentario. Eh, si alguien también quiere comentar al respecto, me encantaría que pudiéramos abrir este, este eje. Se habla mucho de la educación desde las escuelas, que me parece muy interesante y muy valioso también por el hecho de que la mayoría de ustedes son docentes. Eh, pero yo quiero hacer énfasis también en el área de la educación no formal que me parece una aportación muy valiosa y muy interesante que también contribuye al desarrollo de las habilidades blandas que ya se mencionaban anteriormente y bueno que entendemos por educación no formal suena como si fuera educación informal o algo, algo que no es serio pero la educación no formal tiene que ver con cursos y talleres especializados tiene que ver con espacios donde se pueda cultivar el arte y la cultura eh, intercambios culturales, actividades de voluntariado y pues muchas de las personas que estamos aquí estoy segura de que hemos tomado parte de este tipo de actividades y sabemos lo mucho que nos han aportado para nuestra vida, nuestro desarrollo como, como líderes eh, y bueno, nuestro desarrollo integral también, no solamente en lo intelectual, sino también en el desarrollo de nuestra corporalidad, espiritualidad, si queremos también incluir este elemento. Eh, habilidades sociales, entre otras cosas. Entonces, creo que es muy importante que cuando hablamos de educación, también incluyamos el tema de la educación no formal y hablar de, de liderazgo, hablar de cooperación, de voluntariado, de, de espacios de intercambio entre diferentes personas de diferentes ámbitos y también el, el área de arte y cultura que creo que está un poquito olvidada en muchos, en muchos espacios. Entonces, pues, si alguno de ustedes tiene un comentario, si no, pues, es una aportación que quería añadir a la discusión. Muchas gracias. gracias ¿A ti? ¿Algún comentario de parte de la mesa? Que sea breve, por favor. Sí, no, no, sí. no se preocupe. Realmente daría respuesta a, a los dos comentarios. Aquí la cuestión, les mencionaba sobre la nueva escuela mexicana. Eh, los contras que, que hay actualmente es el cambio de paradigma que existe hacia un docente, la nueva forma de pensar y la complicación de tener que llegar al aula a hacer que el estudiante sea un ser pensante. Porque normalmente llegábamos y les dábamos la información. Actualmente, lo que plantea esta nueva escuela mexicana es que él dé respuesta, pregunta, que se cuestione, que es algo que normalmente no, no, no llegamos a hacer nosotros, que, que nos cuesta tener que pensar más a futuro de por qué está haciendo esto por qué está haciendo otro y se decía hace un momento de eh, nosotros preguntábamos y nos decían cállate esa es la respuesta pero actualmente ese es el gran cambio de que realmente llegue el alumno a decir ah y ahora por qué hace esto y el docente decirle ay no sé qué tal si lo probamos y verificamos el por qué sucede ese eso no darle nada más la respuesta a nosotros como, como docentes o los o la persona frente a un grupo, sino hacer, eh, eh, hacer o generar que el mismo estudiante o el alumno llegue a su casa a investigar y generar lo que nos acaba de comentar esta Andrea, la cuestión de una educación informal, el mismo investigar por otra parte y regresar a un aula a decir, ah, yo investigué esto, me capacité en esto, eh, me metí a esto y ahora sé por qué sucede aquello y no nada más porque el maestro me lo dijo y ya está ahí se queda entonces eso es, eso es lo pro que viene de la educación de la nueva escuela mexicana okay. muchas gracias Eli eh, por cuestión de tiempo solo tengamos para una pregunta más eh, por favor sí de hola buenas tardes bueno, buenos días, no sé qué eres, pero bueno, mencionaban mucho la educación en la parte de los rezagos, ¿no? Pero también creo que esta parte que mencionaba el autodidactismo que muchas veces nosotros tenemos, por ejemplo, creo que muchos de los que estamos aquí está ni siquiera en nuestra área, ¿no? Tal vez estudiamos en la parte científica, en la parte tecnológica y estamos aquí como manera pues autodidacta, ¿no? Como para aprender diversos temas. Entonces creo que también es eh, parte esencial, sobre todo de las personas que crean nuevas leyes, esta parte de enfocarse también en personas que ya van un poco más adelantadas, ¿no? Porque ser autodidacta también hace que aprendas más. Tal vez en el aula tú aprendas muchos temas, pero si después vas e investigas mucho más después te vas atrasando también por eso y muchas veces los maestros o en este caso la educación te impide seguir creciendo no porque pues no sé por ejemplo en primaria no tú estás en sexto de primaria y tal vez sabes temas de secundaria ya entonces eh, Está bien, obviamente, creo que es muy importante fijarnos en los que están rezagados, pero también no dejar de lado esta parte de las personas que ya están adelantadas. ¿no? De, la, de Esta parte de, muchas veces le decimos niños superdotados. Que entonces, creo que también es parte fundamental englobar todos estos sectores, no solo enfocarnos en uno solo, también abrir nuestro panora, panorama para poder, este, pues ahora sí que crear leyes más equitativas, porque, pues como lo decían, no todos somos iguales. Y es algo que creo que la educación no. No, no no entiende o en la actualidad no entiende sino que trata de que todos seamos igualitos no y nos enseñan lo mismo a todos y no es así entonces eh, pues sí me gustaría también conocer su punto de vista en este en este aspecto de ¿Cómo impulsar sobre todo a las, a las personas, a los alumnos que van más adelantados? No a los que van atrasados, obviamente, que importan mucho, sino también eh, qué parte qué, qué parte se puede mejorar, sobre todo en, en la parte de los docentes, para impulsar a los alumnos que van mucho más adelantados. Y bueno, otra esta sería mi pregunta y como sugerencia, pues también, sobre todo también en la mesa anterior, como que hay muchos expertos, ¿no? Pero también eh, me hubiera gustado, por ejemplo, aquí tener la presencia en, el, en, el, en la parte de, de los exponentes a un alumno a un alumno cualquiera para preguntarle realmente cuáles son sus necesidades qué es lo que él requiere no solo verlo de la parte de más alta sino también pues enfocarnos en ellos pues porque pues son el, pro, el problema por así decirlo ellos tienen el problema nosotros lo podremos ver de diferentes maneras porque pues por mucho o poco nosotros tenemos una educación y por eso estamos aquí entonces yo creo que tener como una perspectiva de esta sería como mucho mejor para nosotros entonces sería mi pregunta y una sugerencia muchas gracias bueno, yo soy alumna todavía. <laughs> y justo eh, enfocado a lo que dices, eh, de cómo podemos como que también las personas que son dotadas, como dijiste, yo creo que también desde el espacio público, desde más bien la administración pública, gobierno, es evitar la fuga de cerebros, que creo que igual ya lo comentaban en, en esta mesa. Eh, y bueno, como mencioné, soy alumna, pero también hoy tengo la oportunidad de estar aquí justo por estas alianzas estratégicas que justo va a ser el próximo eh, la próxima mesa. Eh, es donde los docentes se tienen que enfocar a ayudar a los alumnos que ven como capacidades excepcionales, diferentes, buenas, a involucrarlos o insertarlos en ciertas áreas, en cierto campo laboral, eh, pues va, muchas veces es internacional, ¿no? porque eh, desgraciadamente aquí en México pues, no es bien remunerado, no se les, eh, no les da el apoyo necesario, pero… Creo que sería interesante que también por parte eh, del legislativo, de la administración pública, eh, no se deje esta fuga de cerebros y que las personas excepcionales eh, tengan un reconocimiento, tengan un reconocimiento, hay que reconocerlas y también que tengan una buena remuneración. Sería todo, gracias. Sí, adelante. No. Okay. Muchas gracias por su atención a la mesa de educación. Eh, les pido un aplauso para los panelistas. Muchas gracias a la mesa de educa educación que estuvo aquí presente con nosotros. A continuación le doy la cordial bienvenida al secretario general del Conjuvesí para que nos dé un breve aviso para eh, las actividades posteriores. Muchas gracias a todos. Bueno, para empezar, gracias, compañeros panelistas, invitados. Fue un gusto, un deleite escucharlos y como pueden ver, hay discusión para rato. Les garantizamos que vamos a abrir más espacios. Fueron cuatro objetivos el día de hoy, nos hacen falta otros tres y les garantizamos que va a haber más espacios de discusión. Pero bueno, eh, anuncio. Vamos a tener un breve receso antes de la siguiente mesa, 15 minutos. Eh, hay un coffee break en este espacio. Les pedimos que antes de pasar al Coffee Break, aquellos que deseen acompañarnos a la fotografía oficial, podamos bajar a la planta baja, sí, a ingresar al pleno, al salón de sesiones de, del Congreso de la Unión. De manera ordenada pueden dejar aquí sus cosas. Se va a cerrar el salón por seguridad, sí. Pueden dejar aquí eh, bolsas, mochilas, todo, todo ello, y nos veríamos en unos cinco minutitos en la entrada del pleno. Del pleno. Pueden usar las escaleras, veamos lados o los elevadores. Muchísimas gracias. ¿Esto no